Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Age Inquisition, capítulo 14. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado ayer y, bueno, pido disculpas si hubo alguien que a lo mejor pues vio el directo de ayer, ¿vale? El capítulo anterior y pues se cagaría en toda mi estampa, ¿no? Porque, claro, al hacer el reinicio de los personajes, el ponerle todo nuevo a los personajes, mirar más o menos todo lo que había de equipo, tal. Pues en casi 2 horas de directo a lo mejor hubo, no sé, media horita, 40 minutos de acción, más o menos. Entonces, bueno, pues pido disculpas, pero es que es este tipo de juegos, ¿sabéis? Con el rol y con todas estas cosas siempre hay que meterle un repaso a todas las habilidades, el árbol de habilidades y todas estas cosas y tal. Entonces, bueno, pues de vez en cuando se va el tiempo así. Pero bueno, todo sea por mejorar a los personajes y que después en las batallas o en los combates contra los bosses, etcétera, o incluso con gente de élite, no sea todo más sencillo y más rápido, ¿vale? Así que bueno, pido disculpas por si alguien se cagó en mi estampa toda. Plan de jolín, es que llevo tanto tiempo mirando tal y lo único que estás haciendo es esta tontería. Pero vamos, que yo creo que nos va a venir muy bien para la aventura, vamos. Después, bueno, antes de continuar, siempre recordaros lo de seguirme y activar las notificaciones para verme cuando esté en directo y seguirme en redes sociales. Cuantos más apoyos tenga, mejor, ¿vale? Así que cuento con vosotros para que estéis ahí apoyándome. Y nada, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, a ver qué tal. Hoy prometo ser un poco más activo que ayer, pero bueno, si recordáis, tenía gente para subir, por ejemplo a Cassandra y a Viv, Viviana con lo que, bueno, perdón, Vivien, con lo que tenía de especialidad, al final se convirtió en una especie de curandera de las buenas, mejor que Solas, porque Solas es como una especie de mago de la grieta o algo así, pero bueno, teniendo en cuenta que los magos que hay son Vivien, Dorian y Solas, yo lo más seguro es que ahora a todos y a cada uno de ellos les vaya a meter la escuela de espíritu, lo que cura, ¿vale? O sea, lo que cura o lo que protege, básicamente. Entonces, bueno, pues a ver qué sale de ahí, ¿vale? Porque es eso, yo espíritu no lo pienso tocar, porque yo no voy a estar echando barreras ni nada por el estilo, ¿vale? Voy a estar haciendo daño con tormenta y hielo, y después pues con la habilidad esta de inquisidor. Entonces, bueno, lo más seguro es que el próximo punto que gane lo gaste aquí, en trabajo en equipo concentrado, ¿vale? Y fuera. O sea, no hay más. Esto es para subir la concentración, las 3 barras esas mágicas que aparecieron ahora, ¿no? Ahí en el fondo. Y después, pues, intentar meterme por la escuela de invierno y si yo no tengo ningún tipo de especialidad más, simplemente esta y marca de la grieta ya la tengo puesta, ¿no? Pues, como mucho, me meteré en invierno. Si pudiera tener alguna de las habilidades que tienen los otros compañeros, pues yo que sé, que alguien me explique cómo se hace o lo que sea, pues lo más seguro es que cogería algo, ¿no? Porque Inquisidor, hombre, es solo esta habilidad y no tiene nada más. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa ahí. Perdón, voy a subir a Cas, que esto ya estaba a tope, ¿no? Por lo que yo recuerdo, sí. Y que lo había metido en la había metido en vanguardia ella. Vale, y a Viviana, ¿no? Porque Cole no tiene, pero Viv sí. Y claro, ella al tener ya lo de Caballero Encantador, que es todo esto de aquí, vamos a meterla por espíritu, que es lo que dije. Entonces, bueno, vamos a meterla aquí ahora pacífica y todo esto. Y bueno, a ver si llegamos a lo resucitar y tal. A ver si llegamos a hacer espíritu relativamente rápido. Y punto. Vale, pues vamos allá. Sin iros más lejos, tengo por aquí ya, ahí atrás, algo para descubrir nuevo, ¿no? Una pirámide por aquí. Las pirámides son los puntos estos de interés para la Inquisición. No sé si dan algo. Relativamente, bueno, algún tipo de bonificación o algo. Sé que nos dan lo de aumentar el poder y todas estas cosas, pero, o sea, no sé si dan algo en concreto, ¿sabéis? Escaleras ocultas. Las escaleras son muy antiguas y están deterioradas. Los tablones tienen pequeñas marcas de pisadas de garras. Nada indica quién las construyó ni con qué fin. Pues nada, yo ya que estamos ahí con el rollito y tal, pues
y una placa de estas, que yo no sé para qué sirven estos mosaicos, tío. Tengo ni idea. Por aquí, si me tiro, me muero. Que no sé si tirándome voy a conseguir algo. Bueno, lo voy a probar. O sea, en el... pues nada, en el peor de los casos es eso. Nos mandan para arriba con un poco de vida y fuera. Buah, ¿y eso? Todo lleno de pinchos y tal. Bueno, ya tenemos aquí una grietita, así que bueno, vamos a darle un poquito de candela. Vivien se acerca para... O estoy flipando. No sé por qué, como que se acerca, ¿no? Que yo sepa, tiene un arma a distancia. Mierda. Bueno, me parece curioso. Qué raro, tío. Es que es una movida súper extraña, porque esto supuestamente está antes de lo de las ruinas occidentales aquellas o algo así. Esto es el acceso occidental y me parece súper curioso porque como que está raro, ¿no? El rollo. O sea, hay cosas que no hemos visto y caballeros Venatori y no sé qué. Estas cosas no las habíamos visto. Y bueno, pues enemigos raros, como esos lobos extraños y tal. Pero bueno, me parece raro que tengas que cruzar todo esto para llegar a donde llegamos nosotros anteriormente. ¿Sabéis? Que es donde tenemos que llevar mogollón de fragmentos de las ruinas y todo esto. No sé, es curioso. Torre de Tesoro. La guarda comandante Tesoro, que mató a más de 100 Genglocks, dio la vida por defender la cima abisal al comenzar la larga noche de la segunda ruina de los archivos de los guardas grises en Weishaupt. Bueno, los Genglocks son los engendros tenebrosos pequeñitos. Los enanos, vamos. Y bueno, es que casi no hemos visto, creo que ningún engendro tenebroso desde el Origins, tío. Que bueno, eso me flipa, la verdad. Pero bueno. Es más, probablemente os puedo decir que es algo que incluso eche de menos. Porque a los engendros tenebrosos a mí me molaron tanto en el Origins, la primera vez que los vi, qué rollo de joder, es que como no se unan todas las razas contra ellos, a ver quién les derrota, ¿sabes? Y sin embargo, en este juego, después de sufrir la quinta ruina y tal, ya han pasado no sé cuántos años, por lo menos yo creo que hasta 10, hasta que llegamos aquí, al Dragon Age Inquisition, por lo menos 10 años pasaron, porque el héroe de Ferelden en el Origins como que tardó un año o algo así en reventar la ruina, ¿sabéis? Pero después, que coincidió con el inicio de la historia de Hawk, Hawk se pasó por lo menos 6 años en Kirwall. Y eso hace que sean ya 6 años desde el Origins, ¿sabéis? Y este juego, el Inquisition, han pasado algo más, unos cuantos años más después de lo de Kirwall. O sea, que habrán pasado por lo menos 10 años desde el Origins.
¿sabéis? Entonces, bueno, tanto el héroe de Ferelden como el campeón de Kirwall, pues ya deben de estar un poquito más mayores, ¿no? Bueno, el héroe de Kirwall ya lo vimos. Al campeón. El campeón de Kirwall ya lo vimos. Pero bueno, que es eso. Que han pasado ya añitos. Y sin embargo, aunque hayan pasado añitos, no hemos vuelto a ver ningún puñetero engendro tenebroso. Que yo puedo entender, ¿no? Oye, pues que con el tema este de tal, haya, pues eso, escasez de engendros tenebrosos o algo así. Pero es que supuestamente andan siempre en los caminos de las profundidades, incluso aunque no haya archidemonios, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues no sé, es una anotación rara. Más que nada porque le pudieron dar bastante más candela a los engendros tenebrosos en los siguientes Dragon Age. Véase este y véase el 2. Que en el 2 creo que solo los vimos en los caminos de las profundidades cuando fuimos con Bartran, con el hermano de Barrick, a hacer aquella misión en los caminos de las profundidades, donde encontramos el puñetero lirio rojo, que aún a día de hoy sigue tocando las pelotas en el Inquisition. ¿Y ese tío sentado? What? Vale, trepo por el pozo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y esto lo puedo abrir? No. Vale, pero esto está petado de enemigos, ¿no? Por lo que veo. Deben de ser los Venatori estos. No sé, me parece curioso que Vivien se lance al combate como si fuera a melee, ¿sabéis? Vale. Vamos a seguir por aquí. Pero bueno, bien jugado el tema de meterte en el pozo, ¿sabes? En plan, ala, me escalo por aquí la cuerda, tal, y reventamos la fortaleza desde dentro. Me acaba de gustar mogollón el tema este. Porque, vamos, yo no contaba con entrar aquí ni de coña. Vamos, ni de ajo contaba yo con entrar aquí. La ventanita del amor. Vale, vamos a, voy a activar esto. A ver si por lo menos no salen grietas ni nada. Que bueno, no lo sé. Pero bueno, si ayuda de alguna forma a que no me toquen las pelotas las grietas, pues allá que va, vamos. Lo activo encantado. Vale, o sea, esto no es nada. Ah, bueno, por lo menos hay un saqueo. Es como una fortaleza con pinchos, ¿no? O sea, es que es algo raro. Movida más rara, tío. ¿Salud baja? ¿Pero dónde estáis? El único que está conmigo es Cole, tío. El único que hace caso, joder. Es que, ¿para qué coño os metís en follones? Es que además me atacan. Es algo que me hace bastante coña. ¿Sabes? Porque si yo no ataco a un enemigo, no les digo con la Y que ataquen, no atacan, se quedan comiendo ahí hostias y golpes en lugar de defenderse. Con lo que estaba guay en las técnicas del Origins y el 2, que era ponerlos agresivos y tal, y que oye, que si ves algún enemigo pues defiéndete.
¿Sabes? Y en este no hay tácticas de ese estilo. Hay algo así como requisitos o no sé cómo se llaman. Y vale, por aquí subo para nada. O sea. Bien, bien, está bien. Vale, por aquí no hay más enemigos, ¿no? Ahí hay uno arriba, creo. Pues con encima les queda. Hay veces que les queda poquísima vida. Y los cabrones pa que mueran. Les cuesta mogollón, ¿eh? Bueno, supongo que ya se encargarán ellos, ¿no? Venga. Si subo por aquí, ¿me puedo encontrar algo tocho? No. No sé si por ahí se baja. Se echa de menos algo de curación, la verdad, no solo las potis, ¿eh? Yo por lo menos lo echo bastante de menos. Echo de menos una especie de maga tipo Gwyn o algo por el estilo, que no paraba de curarte seguido, o incluso Anders en el 2, que tenía ahí las curaciones y tal, y no tenías tanto problema con estas mamonadas. Y ahora tienes que estar pendiente de las potis, pendiente de las pociones a mayores que le pones tú, ¿sabes? A los personajes. Y no sé, es que flipo. Macrinos. ¿Te puedo? No te llego desde aquí, ¿en serio? Entiendo que será un élite o un boss, algo por el estilo. Ah, vale, no, es que. Joder, me da empanada, tío. No es que ataque a melee Vivien. Es que tiene habilidades que son de melee, como por ejemplo invocar las espadas esas extrañas y rollos por el estilo. Entonces por eso se acerca, para usarlas. Claro, yo eso no lo tenía en cuenta. Hombre, es que cómo no ocupar este castillo, ¿sabes? Estás de coña. Como no lo hagas, tío, es tonto perdido. Bueno, coloco la bandera ahora, ¿eh? Pero bueno, tenemos ahí un astrario, creo. A ver si no me sale jodida la movida. Uy. Vale, vamos a ver. Porque esto es la hostia. Bueno, parece sencilla. Vale. Aquí sobra una estrella. Así que no me tunéis. Vale, hacemos así, 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 así. Ahora.
Así, así y así. Ahora. Uy. ¿Y cómo hago yo esto, tío? Si hago... Así, así. Y así. Me queda por hacer esto, tío, pero no puedo volver. Vale. Pues vamos a probar una cosa. Así, así, así. Esto, así. Así. Subimos, hacemos así. Hasta aquí. Ah, mierda, me faltó uno de estos, creo. No, porque claro, ahora no puedo volver. ¡Cawin! Vamos a ver. A ver, esta sí que se hace fácil. Que es esta parte de aquí. Pero claro, tío, ¿cómo hago? O sea, tendría que venir para aquí, ¿no? Para venir. Para aquí, para aquí. Y ahora, ya que estoy aquí, tendría que venir. Para aquí. No, porque me sobra esto, tío. Menuda liada, ¿no? A ver, espera. Claro, tendría que venir para aquí. No puedo. Cawin. Vamos a ver. El mayor reto entonces es una de estas líneas. Voy a intentar hacer así, así, así. Y ahora, tío, ¿qué? Para arriba y para abajo, no. No, creo que voy a tener que empezar desde alguna de estas, tío. Vale. Joder. Muy bien. Constelación Thoth. Thoth es la única constelación que mantiene su nombre antiguo hasta la actualidad y se corresponde directamente con el viejo dios tevinterano Thoth, el dragón de fuego. La representación de esta constelación varía. Se suele simbolizar como un hombre en llamas, en agonía, presumiblemente una víctima del viejo dios, o como un orbe ardiendo. Los eruditos de la Era Divina intentaron cambiar la nomenclatura oficial por Ignifier. Es por ello, por lo que en algunos textos antiguos parece así. Pero el intento nunca encontró eco, ni siquiera después de la erradicación del culto al viejo dios en el Imperio, de un estudio de la astronomía terrestre, de la hermana Oran Petrarchus. O Petrarchus, como lo queréis llamar. Como más rabia os dé. Vale, pues banderita. A la fortaleza Palpeto. No fue tan difícil cogerla, la verdad. Saqueo. Vale, vamos a ver. Mejora pociones. Yo creo que no tengo ninguna mejora, ¿no? Pero bueno, me flipa que haya mejora de pociones en esta... En esta fortaleza, o mini fortaleza, como lo queréis llamar.
Una clave de Venator y 5 fragmentos de mensaje. Vale, pues dame poder, amigo. ¿Dónde está el oficial? ¡Oficial! Ahí estás. Caballero Capitán Rilen. What's wrong with the water supply? The fort's well is full of garbage. Blasted Venatori threw corpses in there. There's an oasis nearby, but a Vargast claimed it. Doing a decent job of keeping us away, too. Four soldiers have already fallen to venom and claws. We'll need reinforcements to drive the monster out. We haven't met, have we? What's your name, soldier? Where have you served? I beg your pardon. Knight Captain Rylan at your service. I served with the Templars in Starkhaven until they all ran off to the hills barking at the moon. Commander Cullen offered me a job, and I was glad to do anything to help stop all this madness. What are your duties here, Captain? I am Commander Cullen's second in command. As such, I handle logistics for many of our more high-risk missions. I also coordinate reports for the commander from agents out in the field. If you were in Starkhaven, how do you know Cullen? After Kirkwall exploded, Starkhaven sent aid. Rubble fell on much of the city. A lot of people were homeless or trapped in collapsed buildings. I coordinated rescue efforts and met Cullen while he was trying to command what was left of Kirkwall's Templars. Vale. You didn't want to leave the Chantry with the others of your order? Sacred duties are all well and good, but someone needs to do real work. Barracks are on fire. I'm going for water. I'm standing around smiting the ash for heresy. Ah, respectfully speaking, of course, Inquisitor. How is the Inquisition treating you so far, Captain? It's good work. Some of it's a touch batty. But I'm always glad to be doing something useful, Inquisitor. There's no shortage of things that need repaired, shored up, or just a good bucket of water dumped on them. What can you tell me about the Darkspawn in the area? The Darkspawn seem to have emerged since we took the keep. Justo. I've warned the troops not to engage unless absolutely necessary. We don't need a blight in the ranks. We have to find whatever hole the monsters came from and seal it. Report, Captain. What's the situation in the Western Approach? I've had scouts investigate that Red Lyrium operation you smashed. I don't think anyone's getting into that cave anytime soon. Vale. Carry on, Captain. Yes, Inquisitor. Poder más 5, Abur, ¿eh? Nada mal la fortaleza esta. Poder más 5 para la Inquisición. Ya tenemos el astrario. ¿Y esto? Castillo Ala del Grifo. Prelado. No me importan las malas condiciones del castillo. Si sus condiciones de defensa fuesen las adecuadas, no llevaría una era abandonado. Comenzad las obras y reparad las fortificaciones. Vamos a necesitarlas y quizá no tengamos mucho tiempo. Servis. Vale, pues nada, ya estamos descansaditos. Puedo subir. Pues hombre, voy a subir lo de la Inquisición, ¿no? O sea, el chollo este. Explico y fuera. No hay más. Supongo que es para que suba un poco más la concentración esta. ¿Pero por qué no tengo potis? Espera un momento, chaval. Vamos a ver. 2 de 8, 1 de 5. ¿Pero esto qué es? Mejorar pociones. Fabricar armadura. Equipar. ¿Cuántas tengo de élficas? 15. Bueno. ¿Y por qué será puede llevar 6? Por algún cinturón, creo. Bueno, Dorian, a ver, le pondré 4, así y tal. Blackwell no tenía poción de regeneración, tío. ¿Cómo no?
Creo que todos, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que, a ver, las raíces élficas no es que sobren como en el primer Dragon Age. Leer. No, pero no, leer. Castillo Ala del Grifo, prelado. Nuestros espías nos informan de que la Inquisición se dirige al acceso occidental. Preparad a los Venatori para que defiendan nuestras operaciones hasta que estén terminadas. Servis. Pues claro que estamos haciendo progresos, querida Cass. ¿Qué pasó? ¿Qué me dices tú a mí? No, ya está. Si te pregunté ahora sobre ti, sobre el informe y tal. No, venga, vete a pastar. Vete a pastar por ahí y sé feliz. Vale, bastantes escaleras, tal, que no nos la hagan con el puñetero... O el puñetero pozo como lo hicimos nosotros, vamos. Que yo es que entré hasta la cocina, con el pozo. Vale. Hay una tienda aquí. A ver, ¿qué tienes para comprar o algo? Espadones, bastón. Bastón de fuego. 66. Bastoncillos, escudos, dagas. O sea, casi todo armas y tal, ¿no? ¿Y armaduras tienes? Nada. Pociones, granadas, concentración y amuleto de vida. Bueno, aquí tienes bastantes cositas, pomos y mangos. Por si no los quieres hacer tú. ¡Hombre! Piedra rúnica vacía. Creo que es la primera vez que las... Me pillo 5. Creo que es la primera vez que las veo. Déjame salir por la puerta principal, chaval. Ya la cerrarás luego. Bueno, pues está chula, tío. A la de grifo. Mola. Lo que pasa es que esa palanca ahí fuera tiene una seguridad, madre mía. La que yo te diga, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir recto, tío, ya que está marcado esto. ¿Qué es esto de aquí? Manantas. Desbloquear operación. Pero esto nos hace daño. A ver, porque yo quiero ver el chollo este. Fénix. ¡Buah! Pero se salió a tomar por saco. ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¿Cómo explotar? No podemos pasar, ¿verdad? Ahí está. O sea, que no puedo ni siquiera ir allí. No me puedo ni mover para salir, joder. Gracias, Leñe. Que no sé, tío, al menos... más duro este, ¿no? Lomo plumoso. Pues amigo, ¿qué pasa que no mueres, pues?
Vale, la coña es cómo entro yo aquí, tío. Darkspawn shouldn't be roaming about on the surface when there's no blight. O sea, ¿por aquí no puedo entrar o qué? No. Tosi se ahoga, ata por culo, ¿sabes? No puedo hacer nada más por aquí, ¿en serio? No, tío, solo por ahí, pero... No sé. Supongo que saldrán de allá arriba, es que no sé, tío. De aquel castillo de allá arriba, puede ser. ¿Dónde vais? Ah. Qué movida, o sea, ¿y cómo voy a hacer yo para llegar ahí al sitio este? Porque si no puedo entrar por culpa de los gases esos. Manantiales del trago de la muerte. ¡No! ¿Pero tú qué haces ahí, chaval? ¿Y estos de dónde cojones salieron, tío? Son los Venatori, ¿no? ¿O son engendros tenebrosos? Parecen engendros. Joder, ¿cuánta vida tiene este cabrón, no? A ver. Hurlock, sí, es un engendro. Es que mira la poquita vida que le quitamos, ¿eh? Bueno, pues no sé cómo puedo entrar ahí, pero va a ser que por ahora o de momento no. Vale, pues nada, ¿qué queda aquí? No sale, ¿no? A ver. Tras el rastro de la capilla. Las ruinas tranquilas. Esta creo que ya la teníamos hecha. Esta agua sabe rara. Supongo que será esto de aquí, ¿no? Lo del agua. Allí como una entrada parece, ¿no? Vale. Es que fui a encender la luz porque no había un pejo. Vale, allí parece que vuelve a haber otra vez engendros tenebrosos. Me llama la atención esto, tío. Y esto también vuelve a estar... Que no puedo pasar, ¿no? Bueno. Pues no sé, a ver qué pasa ahí, tío. Y ya volvemos a tener solo 3 pociones. Alucino. Por lo que veo, los engendros son parecidos a los que había en el 2, no en el 1. Pero bueno.
Vale, por aquí hay algo nuevo. No, no, y además eso creo que ya lo habíamos pillado nosotros para la Inquisición. ¿Qué pasa? Vale, vamos a ver. ¿Me puedo meter yo por ahí? Ni de coña, ¿no? Ya cuando ponen lo de tos y se ahoga. Pues a ver cómo hago yo esto de risas. Que además es a donde tengo que ir y no puedo. Bueno, pues nada. A ver, oficial, ¿qué me das nuevo? Sí, hombre, sí, informa, informa. Tú, todo el poder que me puedas dar, hermosa, dámelo sin fallo. Estudio geológico del acceso. Venga. Dame otra. Ya no puedo más. Vale. Pues no sé, gente. ¿Ahí qué hacemos? ¿Venimos para aquí? Por ejemplo. O lo del agua esta que sabe raro. Bueno, voy a venir aquí. Para empezar. A ver qué es esa interrogación. Lomo plumoso. ¿Qué se está reventando a los Venatori? Garra blanca. A ver, el lobo plumoso es bastante jodido, así que... es al que le quitábamos muy poquita vida. Primero. Es inmune a hielo. ¿Cómo puedes vivir en un desierto y ser inmune al hielo, tío? Vale, y aquí tengo algo, algo para leer o tal. Nada, simplemente es un campamento de los garras estos. Hay bastantes construcciones, ¿no? Por lo que veo, porque nuestro castillo es por allí, creo. No es eso de ahí. ¿No? Yo ahora mismo donde estoy mirando. ¿Qué va? Nuestro castillo está aquí arriba. El castillo a la de Grifo. Flipo. O sea, hay bastantes construcciones, entonces, por aquí, por acceso. Qué raro, tío. Ah, mira, a ver, ¿qué puedo leer aquí? Nota apresurada de un incursor. Caravana de refugiados. Nos salimos del camino para poder recaudar sin que nos viesen los soldados del imperio. La mitad murieron, pero podéis recoger a los heridos. R. Estos que tienen una sola letra creo que son coleguitas de Leliana, pero bueno. No sé. Torre de Zores.
El guarda Zores, al frente de la defensa de la fortaleza diamantina durante la larga noche de la segunda ruina, dio la vida en combate contra un Hurlock Alpha de los archivos de los guardas grises en Weishaupt. Pues muy bien. No sé si ir ya a donde la grieta. Me parece raro, ¿no? ¿Por qué puñetas tiene? Perfecto. Pues en algún momento se... En algún momento vamos a reventar a esa criatura. Y créeme que no tengo muchas ganas. Pero... Si hay que hacer, se hacen. Bueno, vamos a ver... Si podemos cerrar la grieta esta. Me cago en el puñetero demonio este. A ver, porque es que me acabo de poner un poquito nervioso con el dragón. Ahora veo un aguilucho y ya pienso que es el puñetero dragón. Uy, me cago en... Vale, segunda tanda. ¿Pero por qué siempre vendrá por mí el colega? ¿Y este de dónde puñeta salió? Vale, ¿la puedo cerrar? No, porque queda allí uno. Ahora sí, ¿no? Vale. Pues una grietita más cerrada. No me soltaron nada, ¿no? Estos cabrones. Qué asco, tío. Solo me cierran tonterías, o sea, solo me dropean tonterías de vez en cuando. Y, joder, flipo. ¿Qué pasa? ¿Qué por aquí? Puñetero dragón, ¿eh? Ahora, no sé, tengo ahí el rollito que me va a pasar como en el Skyrim, que voy a ir feliz por ahí caminando y de repente ¡pum! En toda la jeta. Toma, dragón. Bueno, por lo menos aquí hay unas escaleras. Vale, puedo reclamar esto para aquí. Atajo. Este mensaje está grabado en la madera. ¿Te traigo una escalera para que te puedas bajar de mi espalda? Y por aquí, por estas cuevas, era esta movida sabe rara. Esta agua sabe rara. O simplemente será que tengo que hacer algo por aquí, no sé. ¿A meterme en el agua? No creo, ¿no? ¿Será meterme en la cueva esta? ¿Hasta dónde cubre el agua? Cubre, cubre, cubre bien. A ver, examinar. Nota prácticamente ilegible. Janet, cuidado al traer el equipo de la universidad. Marcus ha visto unos tipos con aspecto peligroso merodeando en las cuevas cerca del camino. Serán bandidos o quizá antiintelectuales. No sé qué querrán de nosotros o de nuestros materiales de investigación, pero más vale prevenir que curar. Frederick. Pues yo no sé si es Janet esta, amigo, pero... Te la dejaron de verano. Pues no sé, vamos para la cueva entonces.
No parece que haya tampoco ningún enemigo, ¿no? Ni nada. Unas cuantas tonterías por aquí. El puñetero mosaico, que no sé qué puñetas es el mosaico, tío. De verdad, no sé qué puñetas es el jodido mosaico. Pero llevo ya no sé cuántas piezas cogidas y es que, de verdad, que no tengo ni idea de qué es. ¿Qué es esto? Barba de necrófago. Ah, es una hierbita. Vale, diario desgastado. Sabemos que estuvieron aquí. Levantan esas horribles estatuas de Andraste con aires de superioridad allá donde van. No es que se molesten en ocultarlo. Sabemos que encontraron la manera de invertir la tranquilidad, pero de momento no hemos descubierto nada que indique cómo lo hicieron. Odio esa estatua, no deja de mirarme. Hostia, ¿puedes revertir el estado de tranquilidad cuando eres un mago? ¿Qué dices? Si decían que era permanente. Si es cortar el velo, tío, un mago. O sea, el contacto con el... Ídolo perdido. Los bajorrelieves tallados en esta losa representan a adoradores de Racicale, antiguo dios de los misterios, participando en una ceremonia religiosa. Buah, estoy flipando. Acabo de leer lo de revertir la tranquilidad. Pero qué puñeta, ¿sabes? Desde el Origins, que conocemos a los tranquilos, que son los magos esos que tienen una forma de hablar muy lenta y que se lo toman todo a dos por hora y tal, y que les cortan como el sentimiento, por decir alguna tal, y el contacto con el velo. Me flipa que se pueda recuperar, o sea, que te puedas recuperar de eso, de ser tranquilo. Me parece raro de narices, ¿eh? Que revertir la tranquilidad tiene que ser muy jodido, porque lo único que se me ocurre, a lo mejor, para revertirla es que el mago tranquilo vuelva a hacer algo con el velo. O con algún tipo de demonio. No sé, es lo único que se me ocurre, la verdad. Pero bueno. Esta agua sabe rara, misión completa, vale. ¿Y puedo hablar contigo, colega? No, no. O sea, estabas tú solo para reventar al Vargas. Menudos huevazos. Ese sí que es un soldado, joder. Menudo crack. Un puesto de tala, en serio. Esto de aquí. Maderas aquí puestas, no hay árboles que talar, joder. Bueno, pues puesto de tala pal peto. No hay más. Oh, bastante raíz élfica, ¿no? Por aquí. Estamos en un desierto, tío. Curioso. El tema es que por aquí me suena de haber venido ya con el caballo o algo así para ir a los sitios. Opale. Sí, más o menos. Entonces todo esto... No, si aún puedo venir más para aquí, que va. Aún me queda por descubrir toda esta zona. O sea, ¿cómo puedo ir para atrás, venir por aquí y tal? Bueno, hombre. Yo me queda esto de aquí arriba. Dame lustre. ¿Y esto está hecho? Sí, ¿no? Que son las ruinas tranquilas. Y digo yo.
supongo que seguiré por aquí recto hasta encontrar la grieta esa que tenemos que hacer. ¿Me persigues a mí? ¿En serio? O sea, tienes a tres dándote por saco. ¿Me persigues a mí? Pero hombre, reventarlo. Ay, la madre que os parió. ...1655, acabo de leer. Madre. ¿Y una araña? Bueno, venga, ala. Ya se os pasó la tontería. A ver si seguimos con esto. Y vamos dando un paseíto por aquí. Conocemos un poco más este terreno. Acceso occidental. No sé, es raro, tío. A ver, que va bien, ¿no? Porque entiendo que de manera logística y estratégica para la Inquisición le vaya de perlas. ¿Sabéis? Pero no sé, es raro de narices que todo esto estuviera antes de el mapa al que llegamos, que era el de Oasis Prohibido, creo recordar, y que no pasáramos por aquí antes de llegar a Oasis Perdido. Me parece súper curioso. O sea, yo a lo mejor, si pusiera un orden, a lo mejor ponía primero esto y luego Oasis Perdido, pero como tenemos que atravesar desierto, también entiendo que a lo mejor pues te pasas por el forro esta zona. Pero con tanta arena. Pero bueno. Vamos a ver. Cae por aquí. Cae por acá. Uno. Un fragmentillo. ¿En serio? ¿No hay nada más por aquí? ¿Puedo girar? Sí. Mira. Dos. Y tres, perfecto. Claro, y para llegar allí, guapo, ¿cómo haces? ¿Puedes escalar por aquí? Que va, no llegas ni de coña. Está ahí arriba, cabrón. Que va, te caes. Tienes que ir por ahí, ¿no? ¿Eh? No. ¿Cómo que coño coges entonces eso? ¡Lol! Bueno, voy a descansar un momento para la vida y todo eso y no tener que andar tirando de potis. Pero bueno, como veis en este juego, no hay noche y día ni nada por el estilo. Es el tiempo que llegas al mapa. O sea, si llegas soleado, es soleado, y aunque te pongas a descansar, es soleado y no te vas a hacer... se te va a hacer de noche ni nada por el estilo. Como en otros juegos, que cambiaban a lo mejor la fauna nocturna y la diurna y todas estas tonterías. Que bueno, siempre le da un aspecto más realista al juego. Pero aquí en el Inquisition, pues no lo quisieron hacer. A ver, si veo por ahí unas escaleras, ¿podré llegar allá arriba? Es que por el otro lado, tío, tenía sentido... todo el sentido del mundo llegar y es el final de mapa. ¿Cómo no, tío? Así yo también.
La verdad es que le da un toquecito ser mago a este juego, ¿eh? Está chulo. El rollo de que puedas animar cosas o encender los fuegos estos verdes que después te ayudan a encontrar glifos y todo eso. Bueno. A ver, la verdad es que la grieta es algo... O sea, las grietas son algo extraño, tío. Porque traen demonios a este plano, ¿sabéis? Desde el velo. Traen demonios y tal. Y nosotros que tenemos la marca, lo que se conoce como el áncora, puede cerrarlas. Pero, no sé, es extraño que haya variedad de demonios y que no se organicen o algo, ¿sabéis? Para atacar a los humanos o al resto de seres. Simplemente están dando vueltas alrededor de... de la grieta, pero no se organizan como se pueden organizar a lo mejor con un archidemonio de los engendros tenebrosos. No sé, es raro, tío. Porque, hombre, tener portales interdimensionales en los que yo puedo utilizar una estrategia bélica bastante más avanzada de la que puede tener cualquier tipo de persona que ocupe el planeta donde puedo llevar yo las grietas, o la dimensión donde puedo llevar yo las grietas, la verdad es que es una ventaja bélica de la hostia. Esta puerta solo se puede abrir con algún tipo de mecanismo. Vale. Uy. Estará del otro lado, lo más seguro. Solo por fastidiarme a mí. Vale, fragmentillo. Cuidado que caigo, me cago en vuestra madre. La madre que os parió. Desgraciados. ¿Y esto es qué? Incursor de la garra blanca. Esto, una llena. Bueno, esto tiene de llena lo que yo te diga. ¿Y qué hago yo ahora, tío? Porque esto viene del otro lado. O sea, yo esto no lo puedo abrir si no es del otro lado. O sea, que donde estaba el dragón, tengo que atravesar esa parte. Uf. Estoy fucked, entonces. Nah, prefiero ir a por el fragmento aquel. Ah, nos atacáis, ¿no? Solo por fastidiar. Si es que yo no os hago nada, tío, sois vosotros que venís a por pelea. Que yo os podía dejar tan tranquilos, estando felices por ahí, dando vueltas por el desierto. Pero no, veis a alguien y lo atacáis. Bueno, pues os congelo, os destruyo, os meto relámpagos en el ojete. Y ahí va, tío. Si sois felices así, allá vosotros. Yo no pienso meterme en vuestras movidas. Not at the conclave. Liliana and I were delayed returning from Kirkwall. A rather fortunate delay, it turns out. I'm not so certain. If we had only... You must not blame yourself, dear. You have done all you could, and more. Thank you. But I suspect I will be telling myself that for years to come. Vale, la coña es que tenemos que ir para allí, ¿no? Sí, supongo que me meteré por la cueva. Estaba por aquí, ¿no? Sí. Es
que vamos a dar justo al otro lado, me parece. Y si no me equivoco, déjame los zapatos, chucho. Y esa picada, ¿eh? ¿Me vas a perseguir hasta el infierno, en serio? Buah, es que en serio, sois pesadísimos, cabrones. Qué pasada, tío. Venga, ya estoy feliz, joder. Hala. Yo es que quiero explorar tan tranquilo. Me encanta explorar. Me encanta ir a mirar por ahí. Mira, allí hay otra. Está la prima gorda allí. Cago en la leche. Soy feliz, joder. Dejarme feliz explorando cosas y descubriendo jeroglíficos y libretas y cartas secretas y cosas por el estilo. Que no puedo subir ahí ni de coña, ¿no? ¿Y esto lo puedo coger? Tampoco. Le ataco yo, porque total. ¡Uah! Me acabo de llegar arriba. Increíble movimiento. Ay, Dios mío, estoy alucinando ahora mismo con esto. Me acaba de encantar. Me acaba de encantar completamente que ya no me tengo ni que matar para buscar un sitio para subir ahí arriba, tío. Hala, venga. Qué guay, quedará para la posteridad, chaval. Brutal. Increíble, brutal, maravilloso. La puta leche, tío. Me tiraron a cuenca y aparecí aquí. Ay. Buah, es que la puta hostia. Es que estas cosas solo me pasan a mí, chico. De verdad. Vale, vamos a ver. Y este está aquí perdidísimo, me parece. Vale, vamos a ver, por aquí hay otra cueva. Épale. Épale, épale. Épale. Ah, te escribe el salto. Matado. Menuda humillación, tío. Venga, ahí te vas. Y también, llamaste a tus primos, ¿no? Bueno, justo le di al Fennec que no era donde que quería dar. Pero bueno. Vale, pues vamos por aquí, a ver si vamos a otro camino completamente diferente del que vinimos. Y a ver si puedo conseguir el fragmento ese. Pero aquí hay bastante lirio, ¿no? Mucha barba del necrófago me parece a mí por aquí. Pero coge esto que lo tienes en los pies, hijo. Puedo reventar directamente el... Vale, pues yo pensé que no lo podía destruir yo, que tenía que ser un guerrero.
Ah, mira. Y otra pieza del mosaico. Es que, yo alucino. ¿Qué coño es ese mosaico? Una nota escrita apresuradamente. Luis, ese dice que des a los templarios todo lo que te pidan y no hagas preguntas. Así que deja de preguntar. Si quieren refugiados y viajeros, se los damos. Marius. Estáis traficando con... con esclavos, cabrones. Que eso ya me acuerdo que pasó en el Origin, si no terminó bien. Bueno, esto no tiene ningún tipo de activación ni nada, ¿no? Vale, pues yo venía por esto, creo. Sí. Vale, pues... entonces, si no puedo hacer esto de aquí... y no puedo acceder a los recuerdos del gris, ni nada. O sea, como mucho puedo venir para aquí, intentar con el caballo llegar a esta zona. Pero no sé yo. Creo que voy a venir a viajar hasta aquí. Y voy a hacer las cosas del sur, de abajo. Al menos así, supongo que podremos avanzar un poquito más, ¿no? Por lo menos llegar hasta aquí, mínimo. Como no había nada por el medio, voy a montar aquí al cornudito. ¿Me dejarán viajar tranquilo, tío? No creo, ¿no? Hay ahí de todo. ¿Le acaban de dar a mi caballo? Ojito, ojito con lo que hacéis, ¿eh? Vale, vamos a ver. Aquí ya hay una cosita. Reclamamos. Torre de la Mar. La guarda veterana Lamar, heroína de la segunda batalla del Paso Avanzado, repelió 3 cargas de engendros tenebrosos en la crítica larga noche de la segunda ruina y perdió la vida al servicio de Tedas, de los archivos de los guardas grises en Weishaupt. Nada mal. La mala baba, ¿no? Joder. A ver, ¿hay algo por aquí? Son 3. 1. Aquí 2. Nada, y 3, justito. Uy, que me atacan. Cago en estos bichos, tío. Vale. Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, fragmentos. Fragmentos y fragmentos. ¿Y esto de aquí? ¿Qué es? Ya no es de arena. Pero... no hay nadie cubriendo esto. Para cerrar las narices, ¿no? Vale, pues reclamamos. El topógrafo. Este equipo de minería lleva mucho tiempo abandonado. Ni siquiera los carroñeros lo han tocado. Qué raro, ¿no? Por allí hay otro castillito. Por ahí una grieta. Iremos a la grieta, ¿no? Primero. Aunque me llama la atención el castillito ese ahí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, castillito o no sé qué puñetas es. Vale, vamos a ver, este es el demonio de la cólera. Es que a ver, yo creo que al demonio de la cólera le hacemos una barbaridad de daño porque como vamos a hielo, pues ahí te va, ¿sabes? Entonces, bueno, le hacemos una barbaridad de daño con Osaku, al menos.
Esta ya fue un poquito más tranquilita, la verdad, esta grieta. Pero bueno, como el demonio de la cólera este es de fuego, ¿sabéis? Y yo ahora mismo tengo el bastón de hielo y tal, pues yo creo que al meterle hielo a full, el pavo se come una de daño que no es ni medio normal, pero bueno. Solo por curiosidad voy a acercarme a lo que viene siendo el castillo ese, o no sé. Porque si es algo que podemos volver a coger también para la Inquisición... Oye, que se fastidie aquí la peña, vamos. Vale. A ver, tenemos algo más por aquí. No dejaron nada, ¿no? O sea, algo por aquí. Ah, vale. Supongo que un lobito o el Fennec. Fennec. Bueno. Pues no sé, tío. Vamos a ver qué pasa por aquí. Mira, y es que matamos por aquí a la peña y ya hay ahí dos lomoplumosos, tío. Yo no sé si es que lo huelen o qué puñetas pasa o es que... Bah, me flipa. Vale, por aquí hay alguna cartita o algo que hayáis ocultado, no, ¿no? Sin embargo, ¿qué puñetas es esto, tío? No es un castillo, es como un altar. ¿Qué puñetas es eso? No hay nadie. Ah, que lo reclamo, ¿eh? ¿No hay nadie para defender esto? ¿Nadie? ¿Ni el primero? ¡Venga! Torre ritual. Los yermos del suroeste de Orleis están llenos de estructuras tevinteranas. Durante la era anterior a la primera ruina, el imperio se expandió a gran velocidad por el sur y las tierras más allá de Minrathous, aprovechando la debilidad natural del velo y la lejanía de la supervisión del Arconte, acogieron muchos lugares dedicados a realizar experimentos mágicos para probar áreas de estudio más peligrosas. Al igual que Aeonar, en Ferelden, los seguidores de Andraste establecieron laboratorios en Orleis durante el alzamiento, pero poco queda de ellos excepto algunas piedras. Un extracto de Imperio e Imperialismo de la hermana Petrine, erudita de la capilla. Y examinemos, ¿qué es esto? Los guardianes de la puerta. Y, mientras cruzaba el desierto, vi a una gigantesca figura con armadura cuya forma brotaba del cielo como una macha. Al principio creí que no era más que lo que veía, una simple estatua con pinchos. Pero cuando me acerqué, esta engañosa imagen se transformó en un guerrero tan grácil como enorme, con su bastón filoso señalando hacia mí y la energía crepitando en la punta. Aunque mi posición distaba mucho de ser la óptima, la magia primordial ardía a unos pocos palmos de mi cara. Mantuve la sangre fría y le pedí al poderoso golem que se apiadara de mí. La figura con armadura habló con una voz que hizo retumbar los cielos y aullar a las estrellas. Buscaba magia para mantenerse con vida, según me dijo, y la sangre de la tierra era la energía que le permitía sobrevivir. Como sabía de los enanos y el lirio que proporcionan a nuestros magos, le dije al golem que buscara al mago Atronis, que vivía cerca de Peribantium, y este se fue sin mediar más palabra. En él me inspiré para los guardianes de la puerta que he diseñado, por muy fantasiosa que pueda parecer la historia. En cuanto a por qué he pedido que cada guardián nacido de mis sueños se le incrustara una varilla de lirio, debo decir que como decoración, principalmente. Si el arconte Ishal, siendo un autócrata amable como es, ve adecuado que mis estatuas se conozcan por todo el imperio, dicen que se pondrá una en el acceso occidental, atesoraré la esperanza de que algún día pueda ver a una caminar de nuevo. Una historia contada por Appius Trius, famoso escultor cuyas creaciones espolearon la imaginación de todos cuantos las contemplaron, tal y como se recoge en Artistas del Antiguo Tevinter. Pues muy bien, que ponga todo eso en esa plaquita, me cago en la leche. ¿Con qué
tamaño de fuente está escrito, cabrones? Aquí cosita, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Aquí? Hombre, claro. Whisky gris, vino ritual, cerveza bélica. Una botella etiquetada como reserva. Guarda, Eval Lal. Cerveza del ala del grifo. Y ya está, esto no tiene nada más, ¿no? Llegamos aquí y fuera, ala, venga. A por una garimba vinimos. Bueno, por un, no sé lo que es. Vino. Una bebida alcohólica, de puta madre. Bueno, pues nada. Curiosidades. Es que no veis, lo nuestro, creo que es aquello de allí. O sea, esto de aquí. Creo que es lo que conquistamos nosotros. Y claro, pues hay algunas estructuras como esto o esto, y hay algunas tonterías por ahí que tú dices, pero me cago en la leche, ¿qué es esto? Bueno, como tenemos que ir hasta allá, supongo que utilizaré al cornudo. Mira qué guapo. Vamos a ver. Ya marco esto aquí. Y ya voy cabalgando. Corre como el viento, cornudo. No se puede negar que no está el tío blindado, ¿eh? Madre mía. Vale. Pues nada, campamento nuevo. ¿Y aquello de allí? ¿Qué es? ¿Algo para descubrir? Pues está aquí al lado. Ahí abajo. Bueno, voy a montar un campamento, vamos. Campamento, campamentorum. Y voy a mirar esto de aquí. Monumento del ala del grifo, en honor de las alas de Diamantina, los valientes grifos que dieron la vida para aplacar la ruina. En la guerra, la victoria, en la paz, la vigilancia y en la muerte, el sacrificio. Esto es como el refrán de los guardas grises. ¿Y este? El investigador. ¿Qué coño? I think I found your supplies. A dead man out in the desert had these on him. Blessed Andraste. What about Marcus or Jeanette? This is terrible news. I am Frederic of Serrault, foremost researcher of draconology in Orlais. I came here with an expedition from the university. But the others are all missing, and our work has been halted. White Claw raiders have made off with much of our supplies. You will help me reclaim the equipment, will you not? You will champion the advancement of science. Pero vamos a ver, amigo. You're a scholar. What can you tell me about this region? The Western Approach is a remarkable place, as you are no doubt aware. Many magnificent creatures make their home here. Vargasts, dragons, phoenixes. They thrive where few others can. The land was poisoned by the second blight. The Warden Fortress has stood since that time. Before the blight, the ancient Imperium ruled here. Actually, I saw some Tevinters recently, studying the roots, perhaps. ¿Tevinteranos? The rest of your team went missing. There are raiders all over the area. Can you be here alone? I don't know what happened to the rest of the expedition, but the raiders have left me completely undisturbed. I've also seen Grey Wardens and strangers in odd black clothing, but they all ignore my presence completely. Tell me about yourself. I am a professor at the University of Orlais. I have made it my life's work to write the definitive monograph on the hunting habits of dragons and their closest kin. On this trip alone, I have
20 scrolls of notes. More scholarship than has ever been done on the Southern Varkest. But my hope, my great ambition, is to observe the abyssal high dragon taking her prey. A sight no scholar has ever recorded. Pues colega, hay un dragón por ahí dando vueltas. I have the supplies you were waiting for right here. Now that I have my recipes back, I'll be able to concoct a bait the high dragon cannot resist. I have most of what I need, but I still need to gather quillback intestines and a phoenix's tail feather. You study dragons? I'd be interested in hearing more about that. Oh, they are fascinating and little understood creatures, thought extinct for centuries. Now they seem to be making a comeback. The Nivarans wrote extensively on breeding and nesting behavior, but high dragon hunting patterns have never been studied. I would be most interested if you come across any Gurn corpses that might be victims of dragon attacks. We'll have to speak some other time. Es que, colega, estoy alucinando con el colega este. Madre mía. Bueno, vamos a ver. El tema es que me quedan por aquí cositas, ¿no? Lirio rojo primigenio, favoreciendo a la encantadora. Esto que ni pajolera idea de sé lo que es. Vale, vamos a venir por aquí. A ver si me puedo fumar lo que vienen siendo las misiones estas de aquí. ¿Puedo subir por aquí arriba? ¿O me va a mandar el juego a la mierda? ¿Qué puede suceder, eh? Que llegue ahí y que me digan, ah, pues nada. Hasta aquí he llegado, pringao. Bueno, pero esto lo puedo reventar, ¿no? Venga. ¡Pum! A ver, ¿qué pasa por aquí? Diario de un antiguo guarda. Hemos estado muy cerca, casi lo alcanzamos. Bajamos a una especie de taiga enano en el que podíamos escuchar la canción. Era auténtica y sonaba de verdad, no solo en nuestras cabezas. Repiqueteaba por las columnas de lirio y agitaba la tierra que pisábamos con su compás. En la última cueva perdimos a 30 hombres y la guarda comandante ha abandonado la misión. He intentado que avanzásemos un poco más, pero las piedras son muy inestables ahí abajo. Tendremos que encontrar otro archidemonio en algún lugar más sólido. ¿Archidemonio? ¿Cómo archidemonio? ¿Cómo que archidemonio? ¿Hay un puñetero archidemonio abajo? Pero a ver. Tú estás de coñita. Pues ahora tengo curiosidad, tío. ¿Cómo es la leche? Bueno, esto para la Inquisición. ¡Ea! Mina de piedras preciosas. El suelo de este lugar tiembla ligeramente al pisarlo. Me da igual. Ahora quiero saber qué puñetas hay ahí, tío. Que hay tres idiotas, ¿no? Por aquí, vale. Pues venga, pues fulmin. Listo. Buah, es que estoy alucinando. Como un puñetero archidemonio. ¿Qué es esto? Favoreciendo a la encantadora, los volúmenes estos de... que necesita Vivien, ¿no? Entiendo. Pero vamos a ver. El tema es, ¿qué puñetas hay aquí abajo? ¿Cómo que un archidemonio? Reclamar cantera. Vale. Yo reclamo lo que haga falta, vamos. Por aquí no se puede bajar, ni se puede animar nada. Sois unos cabrones. O sea, me habéis puesto los dientes largos para nada, tío. Me cago en... Pero me quedo con la curiosidad de mi vida. Encontrar algún puñetero archidemonio ahí, tío. No. Bueno, hay que fastidiarse. A lo mejor en el futuro. Te aparece ahí. Dragon Age 4. Cuando salga.
¿Te acuerdas aquella cantera de mierda? Pues... ahora te comes al archidemonio. Porque estos que eran los... los Varghest son estos. Ah, que muy graciosa tú, por detrás. Vale. ¿Tenéis algo por aquí oculto, desgraciados? Sí, una notita, mira, mira, mira. Nota escrita con distinción. Caballeros, dejad a los guardas hacer su trabajo. Concentraos en el dragón. ¿Lol? ¿Cómo concentraos en el dragón? The fuck. No me fastidies, ¿eh? Llevo 3 horas con el puñetero dragón. La coña es que me flipa que el Varghest tenga varias partes, o sea, no, no sé si es tan, tan chungo, porque es la primera vez que lo veo en ningún Dragon Age, ¿sabéis? Pero yo no creo que sea tan chungo. Bueno, a ver, yo también tengo una dificultad normal, ¿no? O sea, me gusta más la historia que no liar la parda ahí con la dificultad, en plan, para eso ya existen los Dark Souls, el Elden Ring, el Dragon's Dogma y todos estos. Pero vamos, que... no, pues no, por aquí no es, tiene que ser por allí, tío. Que para sufrir ya están esos juegos. Yo en su momento ya me los pasé y no quiero volver a sufrir. Así que, hasta que salga alguno nuevo, ¿no? Pero bueno, principio, todos esos me los pasé cagándome en todo. 30 millones de veces, pero bueno. Al final te sientes bastante realizado cuando te los pasas. Me llama la atención, tío, es que buah, hay un mogollón de sitios por aquí, un rollo de un, no sé, un campamento con una inquisición y esto de aquí. Beh. Bueno, el tema es, voy a venir por aquí y después si eso, voy a explorar alguna zona que haya por ahí, random. Fuerte cima polvorienta. Pero de fuerte no, no, no hay nada, ¿no? ¿Qué? Perfecto el Varghest. Muy bien, sí, sí. Genial, era lo que estaba buscando. Es más, hasta deseaba que sucediera esto. Qué feo su cabrón, ¿eh? Si le damos al solo, ¿se le da todas sus partes? Supongo que no, ¿no? Aunque bueno, me parece curioso que tenga lo que os decía antes, ¿no? O sea, que tenga como varias partes. No me parece un enemigo tan grande como para que tenga varias partes, porque yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a enemigos gigantes que para poder reventarlos, pues como los demonios del Nioh y todo esto, por ejemplo, que tuvieran varias partes, ¿sabéis? Porque claro, son bichos giganormes, entonces bueno, pues normal que haya varias partes. Sin embargo, joder, no me parece tan grande el Varghest como para que...
como para que tenga, pues eso, patas cola o no sé qué. A no ser que sea a lo mejor un enemigo que te tienes que centrar, pues, para conseguir sus patas o su cola o cualquier otra cosa, y que te tengas que centrar única y exclusivamente en una parte de... como objetivo, vamos. No, no saltes. Mierda. Vale. ¿Será una torre? ¿Una torre de estas? A lo mejor han dejado algo por aquí arriba. Espada de guardia gris. Sí, pero me traje a Cassandra, que se joda. ¿Hay algo más? Sí, ¿no? Va a estar encima de la otra torre, ¿verdad? Sí, hombre, ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. O encima de la torre o encima de los huesos esos que estaban por ahí. Bueno, que aquí hay más. Genial. Hombre, se veía a leguas. Whisky gris, vino ritual, cerveza bélica. Una botella etiquetada como reserva. Guarda Jairn. Romper cuando se muera. Vale. Pues que sepas que me lo voy a beber. Vale, vamos a ver, tenemos por aquí después el rollo de... que lo vi yo por aquí, ahí está, para encontrar los fragmentos. Bueno, pues si no me atacas, yo pues te dejo marchar, lárgate a tomar por saco si quieres. ¡Yay! ¿Vienes, no? ¿O no vienes? Reventadlos a todos. Yo mientras voy a hacer lo mío. ¡Ah! ¡No me dejan! ¡Me cago en! ¡Cabrones! Que no me dejabais mirar por el rollo este. Molón. Vale, hay tres movidas más. Una por aquí. Otra por ahí. Mira, toca bien. Y otra ahí. Genial. Vale. Bueno. Pues ahora se nos multiplicó todo esto por aquí. Patrones de caza. Del dragón, supongo. Atraer a un dragón. Patrones de caza. Fragmentos en el acceso. Patrones de caza. Atraer a un dragón. Buah, tenemos aquí bastante mierda. Pero bueno, al menos toda esta parte, bueno, es el lugar destacado este, que es la puerta que no pude abrir. Pero yo creo que por aquí, que era donde se apoyó el dragón, ¿sabéis? Podemos llegar aquí a lo mejor abrirla por esta parte de aquí. Pero vamos, que ahora tenemos todo esto después de hablar con el otro Tolai en el campamento este. Y ahora, claro, me quedan aquí tres fragmentos de estos. Bueno, intentaré ir a por ellos. Venga. Casi después podemos abrir las ruinas molonas aquellas del oasis prohibido. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!
Oh, qué guapa esa ballesta, ¿no? Parece un abanico, chaval. No se puede usar, ¿no? Mola, vos. Mola bastante. Vale. Ahora entiendo que iremos a por esta. Wey. Yo creo que si nos alejamos... Es que estoy pensando un poco. Y la verdad es que lo más seguro es que cada vez que nos alejamos hay como una especie de respawn de los enemigos. Y cada vez que volvemos, vuelven a aparecer. Porque, joder, o sea, nos tenemos bajado de estos del... De estos soldados, incluso en gentes tenebrosos en esta pantalla y tal. Y me parece súper curioso que, joder, es que hace... ¿Qué? Apenas 5 minutos estuve aquí y han vuelto a salir los colegas. El inventario está lleno. ¿Qué dices? Bueno... Pues. Yo tenía aquí una tienda, creo que no, ¿no? Sin embargo, aquí sí. Sin embargo, en el castillo este, sí. Y puedo viajar perfectamente, ¿no? O sea, bah, pues ya está. Viajo hasta allí, vendo toda la morralla y fuera. Después vuelvo a viajar a ese campamento que estaba allí cerca y ya me olvido. Y listo, Calixto. Es que si no... Bueno, vamos a echar una visual. Armas. Tempestades de 97... 62, 60, es que bueno, hay nada mejor que tempestad por ahora, ¿no? Vale, ¿qué más? Cas, vamos a ver espadas. 142, la más tocha. Y ella tiene puesta 123. Bueno, pues le pongo 142, tío. Escudito, 18 el pavés y ella tiene el de 13. Supongo que le pondré este de 16, porque total, este pavés. 30 defensa delantera y defensa física más 6. Y este 16 de armadura delantera. Ah, perdón, 30 de armadura delantera, 5 física y 5 mágica. O sea, perdón, y 3 mágica. Yo creo que va fino, mejor este, aunque sea... Perder 2 puntitos de armadura, ¿sabéis? Vamos a ver Cole. Que tenemos esta de 162 y esta de 198. Pero qué coño. 198 y 195. Pero aquí hay una de 195 violetita, ¿eh? Y después, ¿cuál es la otra? De 198. Tajador antivano. Es que audacia es 127, 198, tío. Uf, es que esto es mucho. Mira, estas se parecen. Está guapa la armadura de Cole. Abure, 195. Y Vivien, el que tiene ella es de 53. Y los hay de 62 y 62. El de abajo es la vara imbuida, aquella que habíamos hecho nosotros toda tocha. Y los de arriba, flojitos, ¿no? Este 62 le falta el mango. Nada, le pongo la vara. Y a correr. Vale, armaduras. Vitar de 11 de ataque. 8. Es que lo único malo que le veo a lo mejor a los Kunari es lo de las pinturas. Son un poco flojas, ¿sabes? O sea, no se pone casco ni nada, simplemente es una pintura en la cara. Y no sé, me parece un poco raro. Parece raro.
Vale, este tiene 22. 21 este. Y además violetita. Estará todo chetado. Venga, va. Le pongo este. Y de armadura pesada tenemos el de 118 o el de 106. Dejamos el de 118, ¿no? Akas. Cole. Que a ver, su sombrero es de 14. Le pondremos el de 22. Aunque es feo como el demonio, el cabrón, ¿eh? Con este sombrero, la madre que lo parió. Feo, tío. Prefiero ponerte la capuchita. Madre mía. Feo eres con 22, tío. Bueno, le pondré 22 porque necesita el chaval armadura. Ah, sí, la madre que lo parió. Qué casco más feo, o por lo menos lo hace a él súper feo. Vale. 131 de la malla. Y yo tengo un 109. Vale, pues nada, le ponemos esto. Y a Vivien de Fer. 18, 18. Defensa mágica. Estamos igual. Y ligeritas. Ella está en 112. Y está esta de 111. Que es un poco mejor. Dos de fuerza y dos voluntad. Le dejaré la túnica del grifo puesta. Porque por uno. Y le gano más ventajas. No me voy a matar, vamos. Y accesorios. Collar de gatito. Menos 100% de resistencia al daño. ¿Todos? Al morir, probabilidad de sanar 75% a la mitad de salud. Espíritu guardián. Bloquea un ataque cuerpo a cuerpo cada 30 segundos. Resiste un impacto letal una vez cada 60 segundos. ¿Pero qué cojones es esto? Menos 100% de resistencia al daño. O sea, que te van a hacer un daño. Que te cagas. ¿Para qué quiero esto yo? Flipo. Astucia, fuerza, amuleto de voluntad. Claro, que tengo yo es de magia. Ataque a través de armadura. No hay tampoco nada interesante que poner a los demás. Vale, Cole subió de nivel, ahora que lo acabo de ver. Y lo estábamos metiendo aquí. En subterfugio. Que le voy a poner evasión, fijo. Vale, pues nada, voy a vender toda la morralla, vamos. ¿Aún así? ¿Solo en basura? 30, ¿eh? A ver. Es que claro, por lo menos los grises, las cosas grises las voy a vender. Porque hay aquí cositas azules y violetas que a lo mejor a los colegas les vienen niqueladas, ¿sabéis? Pero por lo menos azules y violetillas. Vale, todo esto fuera. Esta. Bueno, esto fuera. Y bueno, por aquí no sé si quedarme algo de esto, porque había voluntad, vigor, fuerza, astucia, que para los otros les va a venir de puta madre también. ¿Ves? Vale. Entonces, dijimos, me cago en la leche, esto está aquí, tío. Patrones de caza. No sé si acercarme, tío, a patrones de caza. Bueno, como está aquí, al lado. Voy a ver primero aquí. Me voy a olvidar del sur. Que me quede limpio ya. Pipiripi, pipiripi.
Hombre, no, marqué el mapa, me cago en la leche. A ver. Dios. A ver, oficial de requerimientos. Tienes aquí el estudio geológico de acceso. Muy bien. Venga, dame ese poder, chaval. Bueno, chaval, en tu caso. Venga, informa. ¡Pum! Nada más, ¿no? Venga. A correr. Vamos, cornúpeto. Salta como el viento. ¡Uy! Me parece súper raro, tío, el no ver a un caballo sin cola. Perfecto. Gracias, cornúpedo. Vale, y ahora me queda este de aquí. Está justo ahí en el medio, macho. Hay vargas de estos, me cago en la leche. Que además viene por mí con toda la fuerza de la naturaleza, ¿no? Claro, claro, hombre. El caballo no lo revientes, ¿eh? Bueno, al menos se congela. ¡Buah! Que se fue el tacho la... la mierda de la reliquia esta. Vale. Entonces esto rompe, chaval. ¡Huela! Vale, ¿y ahora qué? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué? ¿Esto se puede destruir o algo? Bah. Bueno, ¿y esta parte de aquí qué? Que acaba de aparecer por ahí una... una pregunta. Es esto de aquí, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Con gente toca narices. ¿Qué puñetas es eso? Tranquilita. Ahí te quedas paralizada. A ver quién te para ahora. O sea, tenéis aquí montado un rollo raro, tío. ¡Qué cabrones! ¿Y estos pueden estar aquí al lado del rollo este sin asfixiarse, sin ahogarse, ni nada por el estilo? Porque vamos, en el otro lado... debe ser algo así como sulfuro o algo por el estilo, no sé. Es que a ver, allí hay una construcción, pero no creo que podamos llegar desde aquí, ¿no? Tras el rastro de la capilla. Vale. Pero había tres matados fuera, nada más. Puñeteras losas, ¿qué cojones era eso, tío? La creación de una filacteria. La primera noche que llevamos al chico a la aguja blanca, lo dejamos descansar. Convencí al caballero comandante Belrose de que postergara el ritual hasta la mañana siguiente. El viaje había sido duro y el pobre chaval apenas podía tenerse en pie. Estaba segura de que escapar era lo último que se le pasaba por la cabeza. Medine le encontró un catre limpio junto a los demás jóvenes aprendices y cuando llegué con la cena ya se había quedado dormido. Por la mañana le enseñé a Medine cómo debía prepararse el vial. Primero, un sencillo encantamiento para conservar y proteger el cristal. Luego, un hechizo para impedir que la sangre forme coágulos. El último paso solo se podía completar con la presencia del aprendiz. Envía a un joven templario con el mensaje de que ya estaba todo listo. El chico apareció en la cámara escoltado por el propio Belrose. Me dio la impresión
de que se acababa de levantar. Tenía un manchurrón en la cara, probablemente de la tierra del camino. Le dije que se acercara y le limpié la mejilla con mi manga mientras le explicaba el ritual. Queremos sacarte un poco de sangre, le dije, porque eres especial y no queremos que te pierdas. Si eso ocurre, la sangre nos permitirá encontrarte y traerte a casa de nuevo. Dejé que Medine se encargara del bisturí esa vez. Aquel día, el temblor de mis manos iba a más y no quería hacerle un corte demasiado profundo. Me mantuve cerca del chico mientras Medine le hacía una incisión pequeña y limpia en la palma de la mano, exactamente como le había enseñado. Noté que el chico se debatía y echaba a llorar. Intentó zafarse, pero Medine le sujetó la mano firmemente, dejando que la sangre cayera en el frasco. Luego Medine lanzó el hechizo como habíamos practicado. Dentro del vial, la sangre se agitó y se puso a brillar en presencia del mago al que se encontraba unido. Estaba hecho, otra filacteria, otro vínculo forjado. Estaba atado a la aguja blanca. El chico no podía apartar la mirada del brillo. Estaba fascinado y había olvidado por completo el dolor y las lágrimas. ¿Lo ves? Esto es magia, le dije. Cuando seas más mayor, te enseñaré a hacerla. Belrose dejó que el chico sostuviera la filacteria varios minutos antes de guardarla en la cámara. De las memorias de la encantadora Reba Clay, 872 de la bendita. Pues muy bien, con eso que me quieres decir, amigo, que por aquí hay apóstatas, la van a liar parda. Vamos a morir. Vamos a morir, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Diario de la capilla. De momento no podemos confirmar que Faramond haya logrado atraer a los espíritus. Puede incluso que los espíritus del velo sean incapaces de ver a alguien que ha estado tranquilo tanto tiempo. Quiere continuar los experimentos. Nos quedaremos observando hasta que esté listo para marcharse. Es que por aquí como movidas de tortura, tío. Esto es una movida muy rara. Y estas movidas no se pueden abrir, pero parecen como cajas fuertes. O a lo mejor para contener a alguien dentro, ¿sabéis? O sea, que esto, vamos, puede ser un cachondeo. Bueno, pues yo aquí no he visto nada más, así que fuera. Ah, mira, ahí sí hay gente para subir, hombre. Y yo aquí dando vueltas. Vamos a ver. Esta... Cas... Vale. Bueno, pues mira, unos detallitos más que conocemos. Puñeteras filacterias, tío. Siempre me llamaron muchísimo la atención. Es una pasada. Con un poquito de sangre de mago que lo puedas encontrar durante el resto de su vida. Esto creo que no lo leí, ¿no? Nota de un mago rebelde. No dejaba de mirarme. Tenía que morir. No vale. Uy, esto creo que no lo leí tampoco. Nota escrita con distinción. Caballeros, vuestros errores empiezan a irritarme. Os dije que cogieseis el equipo y dejaseis vivos a los investigadores. Quizá no sabéis la diferencia entre la vida y la muerte. Si volvéis a cagarla, estaré encantado de enseñaros la diferencia con todo lujo de detalles. Service. Qué mala leche el service este, ¿eh? Me cago en la madre. Me cago en la madre que lo parió. Muy bien, pues vamos a ver. Si voy por aquí... con patrones de caza y los fragmentos y tal, o sea, si vengo desde aquí, a lo mejor puedo limpiar un poquito toda esta zona hasta arriba, ¿sabéis? Si voy hasta aquí, yo supongo que sí. Vale. Vamos a marcar que esto es el primer chollo. Vamos aquí, cornúpeto. Corre, cornúpeto, corre. No te matas, ¿no? Si saltas eso. Pero te paras, la madre que te parió. Es que no sé. A ver, supongo que la montura está bien tenerla, pero es un poco rara, ¿no? Es como en otros juegos que aguantan ahí
a Dios y a su madre. ¿Sabéis que incluso los caballos hay veces que aguantan carros y carretas? Señales de dragón encontradas. Corrúmpeto, ven aquí, maldita sea. Cartas en enviar apenas legible. Servis, ¿puedes enviar otra vez a los guardas grises? Mis hombres han visto engendros tenebrosos por las noches. ¡Engendros tenebrosos! Esto no es el comienzo de una ruina, ¿verdad? Nos protegerás, ¿no? Drubond. Y Servis seguro que dijo, te va a proteger quien yo te diga, chaval. Que por ahí un dragón, joder. O sea, tú estás de coña. ¿Qué más? Fragmento de acceso. ¡Uf! No, quédate parado, tío. Ataca el tanque. No me déjame vivir. Además, feo de cojones el bicho, ¿eh? Encuentra una pluma de cola de fénix. Vale, vamos a ver si puedo coger el fragmentito que estaba ahí arriba. Hombre, ya es visible, así que malo será. Anda, otro bicho de estos, pero me cago en la leche. ¿Os reproducís por esporas o cómo hacéis? Y es inmune, cabrón. Pero que no ha muerto, ¿no? Pero... y dejaste de atacarlo, tío, y el pavo seguía ahí. Es que sois la hostia. Vale, fragmentillo encontrado. El único que puedo confiar es en Cornúpeto, joder. Vamos a ver. Fragmentos de acceso, supongo que estará allí. Pero ¿cómo llego yo allí? Bailando. Buah, es que ¿cómo llego allí, sabes? Está todo para subir, ¿eh? Pero va a ser bajando, ¿no? O sea, va a ser yendo por allí, viniendo por aquí, tirándote por el suelo, liando la parda. Bueno, allí hay unas escaleras. Al menos. Pero vamos, que va a ser subiendo esa colina por ahí, yendo por las escaleras. Por aquí no muero, ¿verdad? Solo me deslizo. Bueno, algo de vida perdí. ¿Y por aquí subo? Ni de coña, ¿no? Buah, qué nabo. Menos mal. Bueno, mira, en el peor de los casos, un poquito de la azurita. Por ahí no caigo, ¿no? Venga, no caigas. Leer. Nota de advertencia. Clem, si vuelves a beber en la mina, estás despedido. Doran. Bueno, más que despedido, está muerto. Pero bueno, bien jugado, Clem. Hasta el final, confiando en tu botella. Vale, vamos a ver qué más hay por aquí.
Más patrones de caza. Bueno, por aquí bastante raíz élfica, ¿eh? Cógela, cógela. Que estas no crecen ahí casi en cualquier lado. En algunos mapas sí, pero justo aquí en un desierto, tío. Es como un pasillito de raíces élficas esta parte. Raro. Bueno, es que a ver, yo por lo que entiendo de la raíz élfica en el Dragon Age, entiendo que siempre, siempre, siempre necesita pues una zona con agua, húmeda, no sé qué, no sé cuánto tal, bli, bli, bla, bla. Y pues verla en el desierto, sobre todo un pasillito así, el rollo de, hostia, al final entonces sale en cualquier lado la puñetera raíz élfica. Vale, tú estás por aquí, ¿no? Sí, está ahí abajo, míralo. Nueve de 14. ¿Cuántos fragmentos tendremos para ir después al oasis, tío? Nos llegará. A lo mejor antes de cerrar me acerco por el oasis prohibido, a ver si puedo abrir alguna puerta más. Ah, es aquí. 3 de 4, vale. Y después tenemos por aquí lo de patrones de caza, traer a un dragón, traer un dragón, traer un dragón y patrones de caza. O sea, sé que lo mejor que puedo hacer es tirar por aquí y para aquí. Bueno, son las 9 y pico ya, 9 y 10. Yo creo que no voy a hacer lo del oasis prohibido entonces. Lo voy a dejar, sí, eso para otro directo. ¿Qué pasa aquí? No puedo escalar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que merece la pena mucho por aquí o qué? Anda, mira, si hay unas escaleras ahí abajo. Pero no puedo escalar, ¿no? Será por las escaleras, ¿no? Solo para tocarme a mí los huevos. Tampoco, porque esto está más sellado. ¿Y cómo subo yo allí, tío? O sea, ¿puedo subir por estas piedritas? No, ¿no? Ni de coña. Se resbala todo el rato, lo estáis viendo. Ah, no, lo conseguí. ¡Vamos! Hostia, pero estos son quesos enormes, ¿no? Brandy de las colinas occidentales. Toques de valla con un regusto a madre selva. Además, sabe a brandy. Joder, pero os pusisteis ciegos antes de morir, ¿no? Os sobraron aquí quesos. ¿Esos son figuritas de juguete? ¿Y el cuervo qué? ¿Qué haces aquí, chaval? ¿Y chorizos? Buah, yo estoy flipando ahora mismo. Bueno, pues nada. Tenían ahí montado una comilona, que te cagas. Menuda merendola, los colegas.
Bastante raíz mortal también. Es bastante curiosa la fauna y la flora de este juego, tío. ¿Qué? ¿Me atacan a mí? No, no. ¿Qué tengo que atacar al lobo plumoso? Supongo, ¿no? Puede ser. ¿A qué vienes tú, Jenna? Es que de verdad, o sea... Sin puñetero sentido todo esto. Pues no, creo que no era el lomo plumoso, tío. Lo que teníamos que hacer. Ah, es esto de aquí. Voy a ver a Frederick con los lugares de caza. Pero aún así, ¿y esto? Aún así, tengo lo de atraer a un dragón. Por lo menos tengo dos cosas. A ver, voy a venir a esta. Ah, hombre, pasa de todo. Pero claro, ¿cómo voy a acercarme a ti si no puedo? Es que no puedo acercarme allí, ya se ponen a toser. Y por aquí también, tío. Que por ahí tampoco puedo pasar, ¿veis? Que están las nubes. Las nubes esas de veneno, raras. No puedo pasar por ahí tampoco. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién me está atacando? Un puñetero engendro de mierda, ¿no? ¿Cómo llego allí, tío? Voy a acercarme a la puerta aquella, a ver si la puedo abrir. Y así de paso la conquisto. Esta puerta solo se puede abrir con algún tipo de mecanismo. A ver, ¿queréis dejar de hacer el parguela? Ah, no, es que nos viene un bicho. A ver, coleguito. Gracias, Josete Loco, tío. Gracias por ese aviso. He de mirarlo. Porque me cago en la leche. Llevo aquí con la mierda esta del humo. Si es que me sirve de algo esto, tío. Pues a ver si me sale bien. A ver, ¿por qué tenéis aquí el rollo este? Parad un poco, joder. Vamos a ver. No puedo reclamar. O sea, si tengo aquí al colega al lado. Joder. El hurlo que este que está aguantando como un animal. Bueno, le voy a dar al Fénix, tío. Pues de verdad, José, te gracias por el consejo, la verdad, porque yo pensé que aquí en esta misión, por lo menos en este mapa, porque ya hemos mirado también varios, ¿no? Durante el directo y tal, o sea, durante los anteriores directos y todo esto.
hemos mirado varios y normalmente suelen tener algo, algún acceso, algo, cualquier palanca, cualquier tipo de misión, que si te enfrentas a este y vas a alguien y le devuelves la misión, pues te da algo para poder andar a lo mejor por las nubes estas tóxicas, ¿no? Como por ejemplo el chico este que encontramos hace un rato, que es algo así como un investigador de dragones o no sé qué. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos daba algún rollo si encontrábamos algo, ¿sabes? En el mapa. Pero si tengo que salir para explorar y para hacer inversiones en el feudo celestial y poder seguir explorando el mapa, pues habrá que salir. Pero vamos, pensé que todo sería bastante más fácil. En el sentido de que, va, pues voy a explorar, pero con la mierda esa del humo verde, macho. Qué pesadilla, de verdad. Y yo, claro, no puedo abrir la puerta esta. A lo mejor yendo por aquí, espérate. Ahí no llego, ¿no? Ni de coña, ni saltando. Ah, no, no, no voy a llegar en la vida. ¿Y por aquí? Ah, bueno, ni de coña. Nah. Bueno, pues no sé cómo se abre esa puerta. Con algún mecanismo, dicen, pero... A lo mejor tengo que subir por ahí, lanzarme o algo, no sé. Ya lo intenté por el otro lado y tampoco abrió. Bueno, pues seguimos para bingo. Vale, vamos a ver. Atraer un dragón, tío. Esto tiene que estar por aquí. Vale. Nothing more. Frederick quiere preparar un cebo para dragones. Tiene casi todo lo que necesita, excepto dos ingredientes bastante específicos, que supongo que será esto, ¿no? Solo por fastidiarme a mí la moral. Porque esto de aquí también creo que eran los campos estos verdes de... que no pueden explorar. Sí, porque además la marca está aquí. Bueno, pues nada, le haremos caso a Josete y en algún momento saldré de aquí y miraré a ver. Es que yo no sé si podré hacer más tampoco. ¿Dónde estaba el dragón? ¿Dónde se apoyó, tío? No podré dar un vuelco por ahí, ¿verdad? Para llegar a lo mejor a esa zona de arriba. Es que a ver, sé que ahí, que es donde se apoyó el dragón y tal, a lo mejor podemos pasar al otro lado, pero me interesa llegar allí arriba. Bueno, voy a llamar a... Cornúpeto. Vamos, Cornúpeto. Vale, ¿podré dar un revuelo por aquí? Ni de coña, ¿no? Porque ya se ven las nubes por allí. Y aunque vaya con el caballo, no creo que me lo pueda fumar, ¿no? O sea, el caballo va a reventar también. No, iba a 2 por hora, además. Bueno. Pues nada, seguiremos luego para bingo, tío. Hey. Pues entonces yo creo que ya tengo todo barrido, excepto... excepto todas las zonas estas verdes, vamos. Aquí no puedo llegar ni de coña si no hago lo de atraer a un dragón. Y aún me quedan los astrarios estos y tal, que los otros los tenemos hechos, que yo sepa. Y esto que no sé por qué, pues supongo que será de este lado. Que a mí no me encontré nada por aquí, la verdad. Bueno, pues nada, patrones de caza, que es la del cazador, lo de atraer a un dragón y tal. Vale, pues yo supongo que ya lo dejaré así. Voy a ir entonces al feudo celestial. Yo voy a hablar con todos los artefactos. Vale. Y nada, vamos a darle caña. Yo supongo que ya cortaré una vez que termine
que termine esto, ¿vale? Voy a hacer lo de siempre. O sea, me voy a dar un paseo por el feudo celestial, voy a intentar hablar con la gente, a ver si tiene cositas nuevas que contarme. Y corto directo, ¿vale? Que nunca está de más intentar hablar con ellos. Muchas veces siempre han dado alguna conversación ahí decente o hemos tenido algún tipo de escenita con ellos, así que malo será. Y bueno, con la tontería creo que ya hemos visto 3 dragones, ¿no? En total. En lo que vienen siendo desde que empezamos el juego. Creo que sí. En tierras interiores, en este mapa y en la costa. Si no recuerdo mal. Pero bueno, a ver qué nos depara la historia de este juego. Porque la verdad es que en comparación con lo que viene siendo Origins y el 2, parece bastante más extenso. O sea, yo estoy flipando la verdad porque no sé cuántas horas llevamos ya en todos los directos. Pero yo creo que con las horas que le metimos aquí ahora mismo, yo creo que ya teníamos pasado el Dragon Age 2. Vale, vamos a leer. Informe sobre marcas de ladrillos. Feudo Celestial tiene ladrillos robados. He encontrado una marca de ladrillo que conozco de las notas de mi maestro, cocido en pináculo antes de ser saqueado el 480. Eso era Orleis, pero no es este estilo, así que probablemente provenga del pillaje. Puede que haya más. Hace mucho de aquello, pero el inquisidor debería saber dónde vive. Ganon, albañil. Nuestra causa corrige un mal mayor. Los crímenes del pasado se verán pronto eclipsados a medida que éste se convierta en el hogar de la Inquisición. Pero comunícalo a Pináculo para que puedan enmendar sus historias. Comandante Cullen. Vale, pues ya que estamos por aquí, hay algo especial que me haya olvidado yo de explorar. Sir Morris, ¿y este quién es? Inspeccionar requerimientos. Ah, vale, o sea, es de los pavos estos de ella. Entiendo. Buah, creo que este no lo vi en la primera visitilla que hicimos. What makes you ideal for this position? It's an important one. My family has ties to several freehold militias, as well as cousins acting as officers in Ferelden. Primos con cargos. And your qualifications? My family holds treaties with 3 new money to Vinterhouses, and a rare Orzammar contract with a Paragon namesake. And your qualifications? Es que colega, estás diciendo todo tu familia, pero ni puta idea, ¿no? How's it going? Do we have what we need? Our capacity increases, as do our requests to suppliers. I've had to threaten some contracts. It was exhilarating. Bueno, amigo, pues felicidades por ti. Pero no tengo más requerimientos, ¿no? Antisuelo y elixires, vale. Bueno, pues creo que esta parte no la exploré. Y esta lectura, a ver. Una carta a casa. Padre. No, no volveré a casa. Sé lo que ha pasado en refugio. Yo estaba allí y no le tengo miedo a la muerte. Si ninguno de nosotros tiene el valor de plantar cara, caeremos todos. También me gustaría que dejaras de usar ese lenguaje para referirte al Inquisidor. No es lo que crees. Él no intenta sustituir a la divina, ni a la capilla, ni convertirse en un dios. No, los rumores están en lo cierto. El Inquisidor es un Qunari.
Sí, con cuernos y todo. Deberías verlo. Yo nunca he visto una figura tan inspiradora. Si lo hubieras visto en refugio, sé que pensarías lo mismo. Espero que seas capaz de comprender que esto es lo que quiero y que pienso que es mi deber. Creo que mamá estaría orgullosa y sé que ella querría que tú también te sintieras orgulloso de mí. Tu hijo y soldado consagrado a la Inquisición, Eustás. Pues muy bien. Y esto sigue para arriba, joder. A ver. Anda que no pillamos, con la tontería de venir a Feudo Celestial desde Refugio, porque Refugio parecía un campo de concentración, macho. Y esto es la hostia. Panfleto, alzad la voz. Saludos, Cantisición. ¿Ah? Espero que estéis muy emocionados ante la perspectiva de nuestra próxima reunión, porque yo sí que lo estoy. En estos tiempos aciagos, la camaradería y las canciones nos apartan de los abismos de la desesperación. Así, alcemos nuestra voz y nuestro ánimo. Estas son las piezas que aprenderemos en las semanas que vienen. Las letras y la notación musical están disponibles en los archivos, así que preparaos. El botín de la Costa de la Tormenta, Círculo de Llamas, La Chica de Cruce Bermejo, La Balada de Nuggins, la exploradora Harding ha luchado mucho por esta, así que la dirigirá ella. Lucía Centellante de los Cielos, ¿Dónde te has llevado mi oro? O La Alegre Taberna, La Cabalgada del Arl Jaisen, Venceré. Aunque el Mavari de Andraste ha tenido muchos votos también, he decidido quitarla de la lista, ya que intentar cantarla deja a los miembros del coro hechos un mar de lágrimas. La Cantisidora Falle, Posdata, comprendo que a algunos no os guste que nos llamemos La Cantisición. Si no podéis dar con un nombre mejor, no os corresponde criticar. Y no, Los Heraldos Peludos no es un nombre mejor. Brutal. Ay, Dios mío, estas notas, tío, y estas movidas de la peña son la puta hostia, la verdad. Es de las mejores cosas que tiene, creo que, BioWare, tío. Igual que con los Mass Effect. Que yo con los Mass Effect también me lo pasé genial, viciándolos. Y, bueno, menudas risas, tío. Menudas puñeteras risas. Bueno, vamos a ver, ya que estamos aquí, esto... Vale, supongo que hay gente dentro. Vale, pues nada, vamos a hablar con Cassandra, tío. Vamos a ver. Hola, Cass. ¿Qué te preocupa? Vale. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Pedirme consejo, esto es nuevo. Lo de háblame de ti creo que es lo de Anthony, lo de su hermano Anthony. Pero nunca nos lo dice. Supongo que más para adelante. Do you have any advice for me? Tell that demon. What does it call itself? Cole. Tell it to leave. He may not mean harm, but that does not mean he will not harm us. Spirits are not creatures to take at face value. Be cautious with him, Inquisitor. ¿Qué va, tío? Si Cole es la hostia. Cass, tío, de verdad. I have some more questions. Why am I not surprised? ¿Ves? Siempre lo del hermano. Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. Vale, pues venga. I'll let you get back to work. Vale, supongo que aquí, quitando a Harding, que voy a hablar con ella sí o sí, que me mola mucho esta nana. Inquisitor. What's been going on? Ambassador Montelier sent me a basket of flowers to thank me for my work with the Inquisition. She's so lovely. Es que es la hostia, Montelier, tío. Es Josephine. Y lo de qué estás haciendo aquí, háblame de ti, ya se lo habíamos preguntado seguro. La puta hostia la nana esta, tío, está en todos lados. Examinar. ¿Y esto? El descanso del heraldo. En este lugar, para todos, hay buen servir, para descansar, reponerse y proseguir. Recordad siempre, aunque estéis muy cansados, que es vuestra casa, el descanso del heraldo. Muy bonito. Esto antes no estaba, creo. Estaba todo derruido. Anuncios de la taberna. Concurso de tiro con arco. El sábado. Bienvenidos todos los concursantes. La hermana Leliana será la juez, menos Barrick y Bianca. Bienvenidos todos los concursantes, asterisco. Hombre, es que Barrick es muy bueno. Pero bueno, seguramente lo ganaría Sera si se presentase. Ah, mira, todo de hierro está en esta esquina, por ahí tirado. Cabot. ¿Y tú quién eres, enano?
Increíble cámara que me la tapa este tío. O sea, pff, la hostia. Buenísimo. I suppose I train at home during feast day family visits. My specialty is ale, old Antivan recipe. The secret is ale. You're a bit of a hard ass. Why are you here? If I could fight, I'd be in a helmet. If I was a mage, I'd throw fire. And probably be dead. But I can't do anything. Just like the hundreds of people who can't do anything. Make sure the thousands who can do something can do it. Besides, if you know a safer place than your castle, do share. What's the word out there? Seven people want your minstrel dead. They'd settle for smashing her loot. I'm afraid she'd sing about it. Bueno, el tema es, ¿tienes algo en la cocina que me interese? Siempre puertitas por aquí. No, no. Bueno, no es muy grande tampoco. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Lo de Bianca. Recuperaremos el cielo, un clamor de taberna. Venga, borrachos, reuníos, que así es como empieza. El canto de nuestros héroes, de estirpes y de guerras. Ahora que estamos luchando y nadie se está asustando, beberemos sin parar porque la victoria es nuestra. ¡Oh! Han cortado el cielo y creen que es una puerta. El heraldo nos llevará a ajustarles las cuentas. Recuperaremos el cielo y les daremos tierra. Recuperaremos el cielo y les daremos tierra. La bestia nos seguía, ya no había esperanza. Un monstruo nos mataba, un sabueso acosaba. Pero encontramos una fortaleza, digna de la realeza. Así que cantemos juntos y que otra ronda caiga. Eso no rima. Oh, ya lo sabemos, ha cortado el cielo. Andraste, ayúdanos a prenderle fuego. Recuperaremos el cielo y les daremos tierra. Recuperaremos el cielo y le daremos tierra. Con el heraldo al frente llevamos nuestros blasones, para demostrarle a Corifeus que no nos da temores. Cree que nos ha dominado, aplastaremos al bastardo, y aunque nos aplaste él, somos más mejores. Buenísimo. Oh, lo diremos otra vez. Que ha cortado el cielo, heraldo, ayúdanos a darle para el pelo. Recuperaremos el cielo y le daremos tierra. Recuperaremos el cielo y se tragará sus mentiras. Y con él haremos una pira. Que vuelen las flechas y bebamos más cerveza. Que muera, que muera, que muera. Recuperaremos el cielo y le daremos tierra. Un ejercicio estilístico de Mariden, trovadora para nuestro buen inquisidor. Increíble, ¿eres tú, Mariden? No. No creo. Hombre, creen. Estás ahí, joder, que hace la hostia que no hablo contigo, colega. Menudo borracho. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Para qué sois útiles y los batalladores? No cambió desde que hablamos con refugio. O sea, en refugio con ellos. Tampoco toro de hierro, tío. Bueno, pues ni toro ni creme tienen un cambio tampoco radical. ¿Sutherland? ¿Y este tío? Oh, Inquisitor. I joined. Sutherland, your worship. I saw some bandits, so I came to warn people. I'll let your warriors know and then stay out of the way. ¿Me quitaré de en medio? I hope I can help somehow. Maybe cleaning. Bueno, pues si quieres limpiar, limpia. Pero vamos, yo te doy una espada, una armadura y búscate la vida, ¿sabes? O sea, en ese sentido me da igual. Forma parte de la Inquisición y ya está, ¿no? No te mates tampoco. Gabinete de curiosidades de Sera. ¿De quién era? Entregado. Gabinete apropiado para las curiosidades de una dama, si es que deben gastarse recursos en cosas de este tipo. Sir Morris. Debajo, un comentario y entradas del diario escritos por Sera. Además, grabatos de Sera sacando la lengua. Toma esa, Morris. Necesito un lugar. Cosas. Es que es la hostia esta tía. Estandarte. Círculo. Suave. Lagarto. Tachado. Áspero y raro. Haya. Falsa. Las verdaderas apestan. Cartas. Mundos en miniatura. Cáliz. Copa sofisticada. Copa, cáliz de mierda, botella, guarda, fuerte, botella, tevinter, muy débil,
Espada estúpida. Hay una mancha de sangre. Seda. Virotes, pero no de flecha. Suave. Haz algo. Creo que la juglar Mariden intenta seducirme. La canción es escalofriante. Libro religioso. Trabaja para el inquisidor. Leerlo. Tachado. Aburrido. Pedirle a Giselle que me lo explique. Tachado. Aburrido. Sentarme en el jardín y pensar en ello. Tachado. Aburrido. Brindar por Andraste. Supongo que serán cosas que hacer de cera, ¿sabéis? Pero bueno, para montarse todo esto, porque esta tía tiene una forma de hablar y hacer unas cosas tan extrañas, tío. ¿Puedo salir por ahí? No, que pues ni de coña, ¿no? No, no, no puedo. Arguing over Vachelle. Land swap. They're getting little people beat up, so I need you to go to your big table and send some people to walk through town. Just walk through? Just walk through. Easy, right? Vale. Was this a tip from one of your friends? Not a Jenny. Just normal angry people getting sick of being in the middle. I don't usually hear about things this far away, but having a friend like you is like getting really big ears. Bigger ears, I guess. Shut up. Who is asking for this? I'm asking, because I heard people complaining. See, when nobles fight, it's not them. It's their little people stuck in the middle. It's like a polite war, so no one pays attention. But if you march through, the people up top feel threatened too. Stuff like this is always happening. Good sovereigns to be made if you're one of the few who notice. What does the Inquisition nobles think everyone is out to get them. So when your helmets march through, both sides will think the other's your ally. Both get scared, both make deals. Worst case, you get a little bump among the people just because they see you active. Can't promise anything, but something will happen. Just like always. Como siempre, me encanta lo de esta tía. Es que con el rollo de la organización que tiene montada con Jenny la Roja, tío, me parto el ojete, la verdad. Los pavos siempre sacan beneficios de hacerle su normal. Y bueno, de algunos asesinatos, ¿no? Pero va, o sea, me mata, como esto. Date un paseo por ahí con la Inquisición y ya verás cómo se paranoian. Buah, hizo tratos con la Inquisición antes de que me joda la Inquisición. Prefiero hacerle un favorcito y tal. Pero bueno. Me encanta esta tía. Bueno, pues nada, nos pidió el favorcillo ese. ¿Hay alguien arriba? Buscar a Cole. Bueno, pues ya tenemos escenita por lo menos. Jangling armor hurts my ears, back aching, fingers too clumsy for knots. Wind cool like Aunt Eloise's pond, lips scalded as I sip, warmth blossoms, first kiss in the barn, what was his name? Tin jangle as the blood spills, Pierre's wrapped body on the wagon to the chantry, 5 more minutes, my can you listen to anyone's mind like you did hers? No, they have to need me. Pain, fear, sadness, guilt, anger, hurt. Things I can fix. Can you do something for her? Yes. What? Who are you? They lie there, and sometimes they die, just like Pierre. You can't save them. I don't know who you are. Wait. That didn't work.
Let me try again. You'll forget me in a minute. What are you going to do? Make her forget me. Then do it again, the right way. Vale. You can't save all of them. What? Like Pierre getting sick after you snuck out to Aunt Eloise's pond. You want it to be your fault, so there's a reason and it's not so frightening. But there is no reason. Pierre just got sick. The soldier was never going to live. It wasn't your fault. Better. So you walk into their lives, make them feel better, and they just forget you? Yes. It's better to help and then be gone. If I stay, it can be frightening. For you or for them? Yes. Thank you for letting me help her. It's not how a person would do it. But it helped. That's what matters. Bueno. Es que no sé, a ver, a mí me encanta Cole, ¿sabes? Es una especie de espíritu, pero no sabemos de qué espíritu se trata. O sea, yo todavía lo intento seguir descifrando, la verdad. Porque ha estado hablando con un montón de gente, siempre que hay algún problema lo intenta solucionar, y aunque no es el mejor comunicándose, incluso tiene el poder de que lo olviden. Entonces puede hablar con la gente, arreglar los problemas y después desaparecer, ¿no? Y no sé qué sentimiento puede ser, porque los espíritus bondadosos, supuestamente, del velo, están relacionados con sentimientos positivos que tenemos nosotros, ¿no? Y yo no sé qué es Cole, y lo intento descifrar desde hace mucho tiempo, pero es que no tengo ni pajolera idea, vamos. Sin embargo, me encanta lo que hace. O sea, es que es la hostia. Y como pícaro, es la puta caña también. Showed me I was wrong to kill the mages. I thought I was helping them. Then he and Evangeline went to Admont, and I went with them. I was worried Evangeline would hurt Rhys. We found out dangerous things. It scared Seeker Lambert, and he scared the mages. It started the rebellion. Seeker Lambert told me what I was. Rhys couldn't look at me. I ran until I found more Templars. Bueno. What was the spire like when the mage rebellion started? Dead and dying, begging and bloody. Some wanted freedom, some peace, some war. Some wanted it all to stop. Evangeline was a Templar. But she helped Rhys help the others. She set them free. Adrian was a mage. But she killed mages to force the fight. She wanted blood. Rhys just wanted to help. To stop. What can you tell me about Rhys? He was a mage. He saw me when most couldn't, and he remembered. He helped me, and I watched over him. I worried Evangeline would hurt him. She was a Templar, but she didn't like hurting people. When I left, she stayed. Now she watches over him. They should have been with the rebels. Maybe they ran away together. Neither of them like killing. If you like, I could use the resources of the Inquisition to locate your friend. No. If they are alive and safe, they should stay away. The last time he saw me, he didn't want to look at me. He saw a monster. Let him forget. Bueno, a ver, no es que seas un monstruo, hombre, pero... What did you mean when you said you killed mages? Some of the mages at the Spire wanted to die. Too sad, too scared, too much. I didn't know what I was. A ghost, I thought. Fading in the fade. When I came to them, they could see me. I used the knife to set them free. When Rhys found out, he made me stop, made me understand. There were other ways to help. I didn't know.
wanted to free them from pain and fear. You shouldn't be ashamed of that. I am. I didn't know. I could have helped more if I'd known. If I hadn't been so... me. It was wrong. I was wrong. If I start again, you or Cassandra or Cullen need to kill me. Pero no tiene por qué volver a empezar, hombre. What can you tell me about Adamant Fortress? It is all full of sadness and pain. It should be torn down. The veil is thin. We found a demon there. It had touched a man and made him real again. It scared Rhys and Evangeline. The man wasn't supposed to be real. Then the demon found us. It put me back in the cupboard on the bad day. Rhys and Evangeline saved me. You said Seeker Lambert told you what you were. I'm hiding Rhys from him, but he chants words and sees. I won't let you hurt Rhys. My nose explodes, a shower of blood. Just another parasite that's wormed its way into our world, feeding off all the things you can't have. What we found at Adamant made him angry. We were the first rock rolling at the top of a mountain. He had to stop us. He killed so many. He didn't care. Cold, corrupt. So I came and killed him. Hmm. If you hated Seeker Lambert, why go to the Seeker Fortress? Because he was right. I was a demon. I saw demons at Adamant. They put people in the dark, in the old herds. I didn't want to be that. I heard the old songs of the Templars at Val Royeaux and followed them. If I forgot, fought, fell to felling, Templars would kill the demon. I wouldn't hurt anyone again. Bueno. I'll talk to you later. Pues ahí tenemos la historia de Cole. Y a ver si podemos localizar a Rhys. Aunque bueno, dijo que básicamente si estaban felices que a él le daba igual, ¿no? O sea, que se la sudaba básicamente. Pero bueno, a ver qué pasa. Vale, vamos a ir... ¿No había por aquí unas escaleras para bajar? No, era por aquí abajo, sí, ya me acuerdo. ¿Y a esto se puede abrir al final? Sí. Esto es nuevo. Esto no estaba cuando llegué yo, With allies come enemies. Now we have a place to hold them. Ya tenemos un sitio para ellos. Evaluación estructural de la prisión. Ese trabajo ha sido bastante más duro. Hay grietas estructurales por todas partes, bloques principales desplazados. Se asentó hace algo más de una era, así que les dije a los obreros que lo apuntalaran y lo consideraran estable. No recomiendo su reconstrucción. Si cambiáramos la distribución del peso, podrían agrandarse grietas ahora imperceptibles. No es la primera vez que veo algo similar. Ocurre con frecuencia en las presas debido a la presión que ejerce el agua que retienen. La verdad es que no deseo saber qué ha podido causar algo así en una prisión de este tamaño. Evaluación estructural para la consideración del señor Adar, albañil Gatsby. Bueno, no sé. Es raro, tío. Pero está guay, es que es enorme esta mierda, de verdad, ¿eh? Bueno, a ver, no sé si vamos a necesitar a alguien en las celdas, pero ya sabéis que yo soy más partidario de hacer aliados que enemigos, pero hombre, a ver, si me vienes en plan destroyer, que te voy a joder la Inquisición, voy a fastidiar a mi familia, no sé qué tal, pues venga, si no te mato, te encierro y te encierro por vida y te quedas pudriéndote, cabrón. O cabrona. Vale, y toda esta parte... Ah, esto ya está abierto también, pero... Joder, os disteis... Pero bastante briza, ¿eh? Con estas movidas, a ver... No, mira, no quiero ni que me desangres ni nada. Es
Es que todavía hay cositas que no conozco de la fortaleza, ¿eh? Que vine la primera vez y estaba todo en ruinas. Y ahora que ya están reconstruyendo, pues... No sé, al menos, tío. Es que es más, esto ni siquiera estaba abierto. ¿Se puede salir por aquí? ¿De alguna forma? Sí, pero para el mapa del mundo, no lo entiendo. Es que, joder, o sea, vamos a ver. ¿Quién puñetas va a venir a estas montañas para atacar este feudo? Con el puñetero hielo, las inclemencias meteorológicas y aún encima cruzar esto, ¿sabes? Que estás todo feliz cruzando, pipi, pipi, se te cierra la puerta, venga, ahí te quedas, chaval. Te tomo por saco, tío. La verdad es que está muy bien construido, feudo celestial. Y esto es nuevo. Ah, mira, esta es Bonnie Sims, tío. Con esta habíamos hablado nosotros en Valroyo. How are you doing? Good business? Building. Always building. Thanks to you. Who or what are the tradesmen? A following of sympathetic and profit-minded comprensivas who promotes local craftsmen and fair importers. A guild of sorts. Although that implies counter affiliations, we are not interested in crossing. Our purpose in the Inquisition is legitimate and honorable. You will have what you need at honest prices. Hmm. What do you bring to the Inquisition? What you need, and more. It takes great coordination to make a remote location seem central. While there is no doubt the boutiques of Valroyo display the grandest of the grand, they do not travel. At least, not yet. It's a shame Sigrid didn't survive Haven. It is. But one must continue. That's it? He was a shrewd man, but he was none too pleasant. It was time arrangements were made. I shall make every effort to prove that this is an upgrade. Why are you a mere merchant if you are the master of this group? I wish to avoid the suggestion that I am a posturing commander atop a structure of malcontents. It is better to remain active, hands-on. Do you not agree, Inquisitor? Bueno, venga. Pues mira, por lo menos peña con la que hablamos para que si vinieran y tal, pues ya están por aquí dando vueltitas. Abur. Hacha, cazador de dragones, cazamagos, arco de Grunsnan. Vale, no tienes nada súper interesante, ¿no? Las movidas de Bianca, a lo mejor. Anda, piedra rúnica vacía, mira, por fin. Metal común de grado 2. Ah. Es que la piedra rúnica, tío, antes no sabía dónde encontrarla y ahora ya la tenemos aquí. Vale, pues tenemos aquí cositas para comprar, ¿no? O sea, vamos a ver, yo todo esto lo voy a comprar fijo. Bien, 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 bien. Tonadas, tonadas. Receta de poción de lirio. A ver, por 53 que cuesta no voy a discutir teniendo 14.000. Pero bueno. Y esto es una tienda, pero no es tienda. Ah, es un establo. Es mi establo, ¿no? Y Blackwell, que está aquí. Pues no sabía ni que estaba Blackwell aquí. A ver, yo creo que teníamos cositas nuevas que mirar. Vamos a ver, el Fereldeno ya lo habíamos visto. El de la Inquisición, que es el Cornúpeto. Y estos dos, que ya los habíamos visto. De Dracoliscos, ¿hay algo nuevo? Nada, solo este. De Venados, el rojo. Y el gran alce de espalda alada. Y de los exóticos, el unicornio de la ciénaga. El avarita y el otro. El del juramento. Pero es que me flipa porque son feísimos estos dos. Que tienen el cráneo atravesado por un cablo, por un calvo. No sé ni hablar. Por un clavo gigante. O por una espada, no sé ni lo que es. Pues son feos de narices. Se quieren ir de, no sé, unicornios y vamos. Son terribles. Vale, te voy a inspeccionar la casa, a ver qué tienes por aquí arriba. Blackwell, no sé si tienes algo interesante o no. Pero bueno, ahí te va. Vale, vas a hablar, colega.
It's something to keep their hands busy. I'm grateful you tracked me down when you did. As exciting as wandering the woodlands was, this is better. It's good to be part of something so important. Something that could change things. I'm pleased that you feel that way. Makes me sound like a Chantry sister, doesn't it? Some giddy new initiate. But so be it. I suppose you've earned my loyalty and girlish enthusiasm. You are who you choose to follow. Someone told me that once. Took me years to understand what he meant. There's wisdom in that. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I ever thanked him. Huh. What is this Grand Tourney? You've never heard of it. The Grand Tourney of the Free Marches. It's a spectacle. Song, dance, wine, every amusement you can imagine. But the greatest part is the contest of arms. Prove yourself in the Grand Tourney, and you can make your fortune. How did he help you? There were 100 men on the field, each one fighting for himself. The knight and I had forged an alliance. It was just the two of us, and we took all comers. The goal, down as many opponents as possible. He always let me deliver the final blow. It was generous of him. He said I stood to gain everything, while he'd lose nothing. When it was over, he offered to mentor me, to teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. I should have gone with him. Perhaps things could have been different. You're here now, the Grey Warden. It worked out. I suppose it did, didn't it? But I'm older, hopefully wiser. And I think I've chosen the right person to walk with. Bueno, ¿me dices algo más? Found something that had to do with wardens. Would have liked to have seen it. Beric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of wardens. That could very well explain why so many have disappeared. If this is true, then all wardens are in danger, even you. You'd better find your brothers. I agree. If Hawk's given you an idea where to start, we should get moving immediately. Vale, lo de los guardas. Lo de Corypheus creo que no se lo preguntamos. ¿Y lo de la Inquisición? Sí. Y ya está, ¿no? Corypheus stopped being human a long time ago. Darkspawn don't have human lifespans, do they? No, I suppose they don't. They're unnatural and sustained by evil. It's been thousands of years. You'd think the Wardens would have managed to kill the first Darkspawn by now. Let's discuss something else. Ah, ya está. Nothing right now. Perhaps in a bit. Vale. Pues nada, ya sabemos dónde están los establos, ya sabemos dónde podemos cambiar ahí las cositas. ¿Por aquí puedo entrar? ¿Y esto? La cocinilla. Más de la cocina de Feudo Celestial. Una vez más, procurad que la elfa no entre en la cocina. Y revisad el azúcar cada día para aseguraros de que sea azúcar y no sal. Jefe de cocina, Donatien. Debajo de esto he escrito, intenta que no entre esto, seguido por una flecha que señala un falo dibujado toscamente. Brutal. Eso será, ¿eh? La cocina de Feudo Celestial, otra vez. Si alguna vez pillo a la que echa los nabos a la chimenea, lo meteré personalmente en la picadora. Jefe de la cocina, Donatien.
Nota de las cocinas de feudo celestial. Solicitud de provisiones. Patatas, 500. Harina, 50 sacos. Guisantes secos, 100 sacos. Carne salada, toda la posible. Varas, 4, para azotar a los nuevos pinches. La cocina de feudo celestial de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Si se cae al suelo, se puede comer igual. Jefe de cocina, Donatien. Qué cracks. Y no puedo entrar por ahí, me cago en la leche. Bueno, pude haber probado a saltar al otro... al otro chaval, pero bueno. Vale, pues... ¿y esto dónde puñeta estoy? ¿Qué es esto? ¡Where am I! Que no sé ni dónde estoy. ¿Esto que sube? Esto es como una biblioteca oculta. What the fuck? A ver. La primera ruina, capítulo 2. La gente de hoy en día ignora las consecuencias del segundo pecado. Oh, es indudable que los píos creyentes de la capilla condenarán el empleo de la magia corrupta, escupirán y chascarán los dedos. Pero hoy nadie recuerda el alcance del horror que se desató hace ya tanto tiempo. Lamentablemente, los registros escritos que pudieran haber existido no sobrevivieron al caos y la ignorancia que sobrevino. Solo nos quedan las historias que los supervivientes nos han dejado en herencia a lo largo de las edades tenebrosas y el dogma de la capilla. Unas historias que son tan escasas como preciosas. Creo que no me quedo corto cuando afirmo que el segundo pecado provocó la perdición de toda la vida sobre Tedas. Los engendros tenebrosos son más virulentos que la peor de las plagas. Son una fuerza de la naturaleza carente de corazón que arrasa nuestro mundo como si fuera un viento gélido. Por las últimas ruinas, el nombre más apropiado que se ha encontrado para estas invasiones de engendros tenebrosos, sabemos que los engendros tenebrosos contagian la enfermedad y la hambruna por donde quiera que pasan. La propia tierra resulta consumida por su presencia. El cielo hierve de furia con nubes negras. No exagero, amigos míos, cuando digo que una masa de engendros tenebrosos es el más funesto de los augurios. Se dice que aquellos maeses malditos que se convirtieron en los primeros engendros tenebrosos vagaron por la tierra hasta que encontraron consuelo en la oscuridad de los caminos de las profundidades de los enanos. Y allí, en las sombras, se multiplicaron. Ya fuera por un plan inteligente o por algún último vestigio de fe que tuvieran, intentaron localizar a los viejos dioses que habían adorado en otros tiempos. Encontraron lo que buscaban, a Dumat, el primero entre los viejos dioses, que en el pasado fue conocido como Dragón del Silencio, antes de que el Hacedor lo aprisionara a él y a todos los suyos bajo la tierra como castigo por el primer pecado, usurpar el lugar del Hacedor en el corazón de la humanidad. El dragón dormido despertó, liberado de la prisión del Hacedor por sus retorcidos seguidores, y se corrompió. Dumat fue transformándose en el primer archidemonio con una mente impía que daba vida a un terrible poder. Dumat se alzó con la horda de engendros tenebrosos tras él, y volvió a asentarse en los cielos, llevando la ruina al mundo que el Hacedor había creado. El viejo dios se había convertido en el ojo de una oscura tempestad que amenazaba con devorar todo el mundo. De relatos de la destrucción de Tedas por el hermano Genitivi, erudito de la capilla, ¿cómo no? Este tío no para de escribir. La locura del general No Sheritan. 5. En los días que siguieron, para evitar el escándalo, se dijo que el nombramiento de No Sheritan había respondido a una táctica del verdadero general que había orquestado todo el asunto desde el secreto. Entendiendo por el secreto la guardarropía, porque ni sus propios asistentes conocían su cara y habrían hecho que la guardia lo encerrara en prisión por intruso. Pero con la máscara recuperada y consciente del bochorno, el general se apiadó de No Sheritan, la castigó a menos de la mitad de los azotes prescritos y les perdonó la vida a ella y a su señor. Se les permitió salir de Orleis con la condición de que No Sheritan fuera el nombre de la mujer a partir de entonces. Qué movida. ¿Y esto de aquí? ¿Qué es el verde? Imagínate que te presento un objeto que, en mi opinión, es innegablemente verde y te pregunto, ¿a ti esto te parece que sea verde? Lógicamente, podrás decir que sí, dado que habrías podido reconocer que el color del objeto es verde tras realizar una asociación de la palabra con lo que tus ojos ven. Pero, ¿en qué se diferencia mi comprensión del verde de la tuya?
¿Qué pasa si por un casual pudieses ver dentro de mi cabeza? Tal vez te percatarías de que todo aquello que yo llamo verde en realidad es para ti rojo. Ah, sin la certeza de la verdad objetiva, es como si fuésemos a la deriva en océanos de solitaria experiencia. El prometedor inicio de una charla dada por el poeta y filósofo Carsten Groeck en la Universidad de Orleis. La calidad de la charla decreció drásticamente después de este punto y acabó antes de tiempo, después de que Groeck sometiese al público a una pobre oda a Chartreuse. Huyó del auditorio bajo el ataque de los estudiantes, que estaban bien armados con tomates pochos de color rojo. Grande. Bueno, pues no sé qué es esto, tío. O sea, cada día estoy descubriendo cosas nuevas del puñetero feudo de las narices. ¿Y esto? Todo lo leí, ¿no? Ah, no. Las pirámides de Parbolem. La isla llamada Parbolem fue la primera tierra de Tedas que tomaron los Kunari y han permanecido bajo su control desde entonces. Pero aunque los Kunari han levantado sus propias maravillas sobre la isla, a la mente viene la fama de la ciudad de Kunandar, Parbolem tuvo una rica historia antes de que el Kun llegara a sus orillas. Aparta la vista de las maravillas de Kunandar y dirige la mirada a la jungla. Allí verás las ruinas de vastas ciudades que proclaman en silencio: aquí estuvimos. Las distintivas pirámides de Parbolem que asoman entre la maleza se han mantenido prácticamente intactas, aunque su propósito inicial se haya perdido. No parecen ser tumbas, si bien algunas cámaras contienen cuerpos que han sido preservados cuidadosamente. Es asombroso, pero las proporciones de las pirámides son matemáticamente perfectas, puesto que su alineación es tan precisa, es de sospechar que sirvieran a algún propósito científico. ¿Observatorios, quizá? Anpan Terastes ha observado que la forma de las pirámides de Parbolem parece corresponder a la perfección con la constelación de Solium. Sabemos más de las pirámides que de los humanos que las construyeron. Los Kunari llegaron a Parbolem como conquistadores, pero no hay historia registrada y poco rastro se ve de las batallas libradas sobre las costas de la isla. Una civilización capaz de construir ciudades tan inmensas habría de tener sin duda defensas, ejércitos, quizá hasta armas que resultaran extrañas incluso para los Kunari. De modo que, ¿por qué hay tan escasas pruebas de resistencia? Una respuesta podría estribar en lo que queda de sus templos. Bajo las hojas y las enredaderas que cubren las paredes todavía se distinguen los estilizados grabados que las adornan. Hace ya tiempo que se desconchó la pintura, pero las siluetas son claras, intrincadas criaturas marinas, calafates, músicos, arqueros y reyes. Aquí y allá representan extrañas figuras, altas, con cuernos, siempre en una posición de autoridad y respeto. ¿Qué eran estas figuras cornudas para los antiguos de Parbolem? ¿Sacerdotes, coronados en un ritual? ¿Héroes? ¿Dioses, tal vez? Puede que nunca sepamos la verdad, pero cuando los Kunari llegaron del mar, exhibiendo cuernos y portando la palabra del Kun, quizá en vez de conquistadores, la población de Parbolem vio el regreso de una vieja leyenda. No son más que conjeturas. Los humanos de Parbolem son ahora Kunari, su antigua civilización desechada como el juguete de un niño. Aún así, las pirámides siguen siendo, junto con las antiguas ciudades, la isla misma. Algún día, estudiosos más grandes oirán quizá lo que tienen que decir. De historia recopilada del norte ocupado, de Renatus de Aisleich. Pues muy bien. Ya sabemos un poquito más aún. El tema es, yo bajé por aquí y ahora tengo que subir y ahora hacer qué. Es que yo esto no sé. ¿De dónde es esto? Ah, esta es la sala del trono. ¿Y aquí? Ah, aquí Josephine. Ajá, o sea, que era esta puerta dejada en la mano de Dios. Vale. Vamos a ver, yo creo que por aquí hay un... ¿Quién es Gatsy? Bueno, por aquí está Barrick, ¿no? Vale, toda esa zona ya toma por saco, ¿no? Porque ya estuvimos mirando esa casita, la taberna, la parte esa de aquí, vinimos por aquí. Vale, por allí hay alguien más. Bueno, vamos a ver quién es Gatsy. Where did you learn your skills? Orzammar. Carved a few statues in my day. And before you ask, yes, I chose to leave. I carved a paragon who turned out to be a sodding madwoman. I couldn't stand looking at her. The
memory of a dwarf, right? Any ideas about the origin of these reliefs? To venture early. It's in the tool marks, the grain. That's hard dust mined from the Hundred Pillars, if I know anything. Oh, I suppose the scene is probably full of Tevinter robes, too. The Hundred Pillars? Damnedest things. Massive spires that aren't stone. It's like a mortar. Don't know more than that. Strong, though. Do you have any insight into the stories these tiles are supposed to depict? Tell you what. You finish one, and I'll write it up. Who better, right? A good dwarven perspective. Another time. Best of the vein, Inquisitor. Vale, pues entiendo que se va forjando esto aquí, es que no sé. Estas deben de ser las baldosas que vamos cogiendo nosotros, ¿no? Deben de ser como un puzzle. Bueno, escenita con Barrick. You said he was a darkspawn or a magister. What is he really? I'm not sure. I don't think Corypheus really knows either. Bueno, un momento, que tengo que ir a abrir la puerta. When we found him, it was pretty obvious he hadn't heard that. He thinks he's a magister, a priest of Dumat, in fact. He says he broke into the Golden City like in a gentry tale. Perdonad. Él cree ser un maestro, un sacerdote de Dumat, y dice que se coló en la Ciudad Dorada como en la historia de la capilla. If you and Hawk defeated him once, we can do it again. We didn't just think Corypheus was dead. He was dead. No pulse, no breath, full of stab wounds. There wasn't a lot of room for doubt. It makes me wonder. I thought the wardens imprisoned Corypheus to use him. Maybe they did it because he can't be killed. Claro, hijos, que estaba sellado, pero bueno. How did you and Hawk even wind up in a Grey Warden prison for ancient darkspawn? Corypheus sent people after Hawk. He actually got control of an entire Carter clan. Made them drink darkspawn blood. Weird shit. We tracked the Carter to an old dwarven fort or something in the mountains. Of course, it turned out to be a trap. They needed Hawk's blood to open the locks holding Corypheus, and they drew us into the prison to get it. Ajá. There has to be a way to defeat Corypheus. We'll find it, don't worry. I hope you're right. Laker's breath, what have I let loose? You had nothing to do with this, Varric. I was the one who led Hawk to Corypheus. If I hadn't tracked the Carter to that ruin. But you've got more important things to do than listen to me worry. Just let me know when you want something shot. Bueno, hombre, que no es culpa tuya, muchacho. Vamos a ver. Need something. Bueno, pregunta sobre Hawk, pregunta personal, háblame del lirio rojo, de Corypheus. Esto es nuevo. What can you tell me about this Corypheus? I'm not exactly an expert, but ask away and I'll answer what I can. How did you first encounter him? A few years back, I was dealing with some trouble from a Carter clan that went rogue. They were sending assassins after the Hawk family. We tracked them to a rune in the Vimarks. It turned out to be a trap. Once you went far enough into the rune, there was a magic barrier that kept you from going back. The whole thing was a prison the Grey Wardens were using to hold what they thought was a powerful darkspawn. I've never heard of Wardens locking up darkspawn. Why wouldn't they just kill him and be done with it? I don't think they could. From what we saw in there, Corypheus can control Wardens somehow. They couldn't attack him. The Wardens locked him up because there was nothing else they could do. He looks like some sort of blighted creature, but he speaks. What is he exactly? The Wardens who imprisoned him thought he was just a darkspawn. But you heard him ranting. He claims he's a magister. One who assaulted the Golden City, what? More than 1,000 years ago? It seems crazy, but if he's telling the truth, he's one of the people who caused the blights. Puede ser, eh? You and Hawk both said before he was supposed to be dead. He was dead. We killed him. The only way for us to escape the prison Corypheus was trapped in was to go through him. We weren't
weren't going to just leave the door to his prison open behind us and hope he was dead. We made sure. All right, I think that's enough about Corypheus. No problem. Vale. Vamos a ver, por aquí está el rollo con Solas y por arriba está la torre con Leli y toda esta gente. Vale, vamos allá. I'm interested in what you told me of yourself and your studies. If you have time, I'd like to hear more. You continue to surprise me. All right, let us talk. Preferably somewhere more interesting than this. Más interesante que este. What? ¿Y esta pantalla de carga? ¿Lol? Creo que en ningún momento vi una pantalla de carga por una conversación. Estoy flipando ahora mismo. Esto es refugio, ¿no? Why here? Haven is familiar. It will always be important to you. We talked about that already. Pero esto había quedado enterrado por la nieve, ¿no? Digo yo. I sat beside you while you slept. Studying the anchor. Ajá. Me senté a tu lado mientras dormía estudiando el áncora. I'm glad someone was watching over me. You were a mystery. You still are. I ran every test I could imagine. Searched the Fade, yet found nothing. Cassandra suspected duplicity. She threatened to have me executed as an apostate if I didn't produce results. Es normal en ella, tío. I would never have agreed to that. You were in no position to argue. You were never going to wake up. How could you? A mortal sent physically through the Fade. I was frustrated, frightened. The spirits I might have consulted had been driven away by the breach. Although I wished to help, I had no faith in Cassandra, or she in me. I was ready to flee. But you stayed. I did. I told myself, one more attempt to seal the rifts. I tried and failed. No ordinary magic would affect them. I watched the rifts expand and grow, resign myself to flee, and then... It seems you hold the key to our salvation. You had sealed it with a gesture. And right then, I felt the whole world change. It was that impressive to see me awake. You had walked in the Fade. I have explored the Fade more than anyone alive. But even I can only visit in dreams. But you, you might have been able to visit me here while awake. What do you mean? Where do you think we were? This isn't real. Amigo. That's a matter of debate. Probably best discussed after you wake up. O sea que estábamos en el velo. Buenísimo, me acaba de encantar esto, esta conversación con Solas. Buenísimo, además. Me acaba de molar, ¿eh? Me acaba de molar mucho. Hola. ¿Dónde estoy? ¡Ay, sigo en el velo! ¿Subir? ¿Subir a qué? ¡Oh! ¡A nada! Wey. ¿Y esto de aquí qué? Ah, es mi habitación
Supongo que será mi habitación, ¿no? La habitación del inquisidor. Supongo. ¿Y esto de ropero? Vestimenta informal. Vestimenta formal. Prenda exterior. Armadura. Sencillo, eterno, beige. Evita las críticas y vístete con este modelo clásico de estampado blanco. Vístete con los intensos azules del Imperio Enmascarado, con un modelo sencillo y elegante. ¡Ah! Te cambias la ropa, vale. Vale, ya entendí. Formal. Palacio de invierno. A ver, este rojo mola, ¿eh? Prenda exterior. De aventuras. Capital de riesgo. Guardia nocturna. Vigilia diurna. Y armadura inmortal o eterno. Vale, o sea, esto se ve como escamado. O sea, yo por lo menos lo estoy viendo como escamadito, ¿no? Me parece demasiado, tal vez. Prenda exterior parece más... Bueno, me voy a dejar así un poquito tal, pero va, yo creo que me voy a poner la formal del Palacio de Invierno. Me parece la más normalita, ¿no? O sea, vas vestido guay. Y además, joder, que supuestamente soy un inquisidor, ¿sabes? Con la otra parecía que ibas en pijama. Ahí está tu cama. Ah, por eso se podía tunar la cama abajo. Vale. O sea, esto es tu cama, tío. Muy bien, ya entendí el rollo. O sea, abajo, cuando vamos abajo a la herrería, puedes cambiar tu cama y todas estas cosas, ¿sabéis? Y bueno, pues entiendo que... ¿Y esas escaleras para abajo? Salón principal, vale. Entiendo que puedes cambiar la cama, la herrería y toda la pesca. Y puedes poner lo que te salga a ti en labo. Vale, y es eso, los aposentos, ¿ves? Vale, y esto de gruta... O sea, perdón, vamos a hacer una cosa. Porque habíamos hablado con Barrick, que estaba allí. Y habíamos hablado con Solas, que estaba aquí. Vale, ¿Solas nos dice algo más? ¿Has dormido bien? Ha sido increíble, tío. Nada, los viajes y Corifeus, es que... Uf. Yo creo que... En principio voy a dejar aquí la conversación con Solas, ¿vale? Porque todavía me queda hablar con Vivien, con Dorian, con Liliana... Estos estaban para arriba, fijo. Estos estaban por aquí. A Dorian... ¿Me cuentas algo más? Háblame de ti, háblame del Imperio y por qué te fuiste de Risco Rojo. Nah, en principio creo que alguna de esas cosas ya se las pregunté. Pero vamos, que vamos a ver si puedo hablar con alguien más por aquí. ¿Y esto?
¿Dónde está aquí Vivien? A ver. Informe sobre superficies. Pintura, yeso, pintura, yeso, baldosa, yeso, piedra. Los anteriores ocupantes han trabajado en las superficies una y otra vez. La mayoría son sólidas, pero en algunas levantaría todo hasta llegar a la piedra. La fuerza de este lugar son los cimientos. ¿Estamos aquí para el largo plazo o es la Inquisición algo temporal? Amsel, albañilería. Hazlo bien. La Inquisición solo es temporal si fracasamos. Y no vamos a fallar al Inquisidor. Sir Morris, intendente. Grande. Vale, por ahí entiendo que está todo colapsado, así que fuera. ¿Y por ahí fuera? ¿Tienes algo que me dejes ver? No, ¿verdad? Maldita Vivien, tío. Vale, pues nada, el círculo, háblame de ti y todo eso. Yo creo que ya se lo pregunté. Pero bueno. Vale, a esta había que entregarle la investigación, que es todo lo que vamos cogiendo nosotros y tal. ¿Puedo, me dice algo más? What is your evaluation of how we're doing? Adequate, based on a partial improvement to Skyhold. As you were. Yes, Inquisitor. Muy bien. ¿Puedo entregar algo más? No tienes nada. Vale. Por aquí no hay nada más, ¿no? Para bajar por allí. Muy bien. Y por aquí está Lely. Sobre vuestros tutelados favoritos. Querida Leliana, estaréis encantada de saber que a vuestros amigos les va bien. Amorcito Segundo sigue sin estar contento con su dieta e intenta colarse en la despensa. He tenido que poner un pestillo y ahora no para de gimotear. Los dos pequeñines aún dan guerra, pero tengo buenas noticias. He conseguido disuadir a Boulet de que se lo haga en la alfombra de seda que Justinia os dio. Esto creo que ya lo habíamos leído. Lo habíamos leído fijo. Ya había esta nota por aquí también, que la habíamos leído también, creo. No tallada la pajarera. Talabartero, sí, sí, sí. Me acuerdo porque es un nombre raro, ¿eh? Y por aquí, nothing more, ¿no? Porque por aquí hay algo más. Yo creo que esto sí que no lo vi, ¿eh? Vamos, que no, que solo por joderme a mí. Me cago en... Yo que estaba aquí todo feliz, explorando. Pero bueno, es que es enorme esto, ¿eh? Normal que después... Yo después, cuando controle más las movidas, pues ya vendré a full a hablar con la gente y ya está. Pero bueno. A ver qué pasa. Do you know anything about Calpurnia? Only that Calpurnia is a name from ancient Tevinter legend. An unusual one. She was a priestess of Dumat, foster mother to the founder of the Imperium. A name like that is meant to assure the Venatori they follow in the footsteps of legends. We must prove them wrong. Aye, aye. What strategy do you have in mind? A subtle approach. These Venatori have been shadowing a merchant called Vicinius on Calpurnia's orders. They've investigated his finances, surveyed his warehouses. I propose that you meet with Vicinius. Flatter him. Find out what he knows of Calpurnia. Vicinius sounds like a Tevinter name. Born in Tallow. Although he claims to be from Virantium, he sells rare oils and amber. And prefers red wine to white. Joder. What side of the bed does he sleep on? He's unremarkable. I cannot think why Calpurnia would care. What if Vicinius is as much in the dark as we are? It never hurts to eliminate an avenue of inquiry. And we should tread lightly with the Venatori. They have contacts and spies, just as we do. The sooner you speak with Vicinius, the better. Bueno, pues avísale. We should warn Vicinius that the Venatori cultists are sniffing around. Hmm. You'd earn his trust. I'll make arrangements for you to visit his summer home in Valrayo. Hopefully, your attention should be enough to pique his interest. We'll have Calpurnia's secrets yet. Vale, pues nada, a ver qué pasa por aquí, chica. ¿Me cuentas algo más, Lely? Se nos hace menos a Justinia. Death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are
Vale, es que antes estaba mosqueada y ahora, claro, si ya está mejor, vale. Pero se culpaba mucho por lo que había pasado en refugio. A ver, que puedes tener emociones, sabes que no pasa nada, joder. Don't apologize. I'm grieving and upset. I understand. Thank you. Now enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Anything I should know? It seems that the Elysian army is awaiting our next move. Some of the generals are sympathetic to our cause, others are still suspicious. Our actions are under a great deal of scrutiny. I'll leave you to your work. Vale, ¿y me queda alguien más, tío? ¿De casualidad para hablar? Yo creo que no, ¿no? Que no me queda nadie más. Porque ya hablé con Vivien, ya hablé con Solas, tal. Con Cole, con Sera, que me pidió el favor. Incluso descubrimos ahí como mucho. Cullen, Josephine. Y ya está. Por aquí era donde estaba Vivien, ¿no? Buah, es que estoy perdidísimo. Y por aquí... Ah, es la puñetera torre, me cago en... Joder, me la acaban de hacer, tío. Bueno, pues vamos a ver. ¿Para el otro lado? Vale, aquí está Josephine. Aliados harán la vista gorda. It certainly wouldn't do for the Inquisition to appear overly shabby. We've only just now convinced everyone we are precisely what Deiras requires. The Templars will be scrutinizing your leadership. They should feel secure here. Do you not feel safe here? I've had difficulty forgetting Corypheus's attack on Haven. Do you know who? Lost far too many good people to that monster. I'm sure they'll find rest with the Maker. Well, before I return to my duties, allow me to congratulate you on your appointment as Inquisitor, my lord. I will now bring diplomatic issues to your attention, and I'm more than happy to help with any situations that arise. Oh, ¿quieres dar un paseo? Increíble. I'm loath to part from such pleasant company. Would you care to walk the castle with me? Let me fetch the steward. That isn't precisely what I was hoping for. Well, do let me know if you change your mind. Now I must find someone to prepare the guest quarters. ¡Qué grande! ¿Cómo me lo acabas de hacer? Inquisitor, is it true? Is the mark on your hand magic cast by Corypheus? Corypheus claimed it's a spell gone wrong. I wanted to think it was a blessing. A sign the Maker was returning to his creation. How credulous. The anchor's nothing more special than a misfired spell. At least you had the good fortune to take it from Corypheus. Does it hurt? The anchor, that is. Not pain, it's more like my nerves go on fire. It sounds most unpleasant.
¿No me dices nada más? Bueno, pues nada, yo creo que voy a mirar lo que me queda. Y ahora sí, por fin, miraré lo que me queda en reunir al consejo, porque creo que teníamos unas misiones pendientes de varias horas y no sé qué. Y miramos lo que nos pueda convenir y guardamos saliendo de la mesa, ¿vale? Porque tenemos aquí bastantes cositas. Ventajas de rango, vamos a ver. Fuerzas, ya lo tenía. Secretos, ya lo tenía. Conexiones, ya lo tenía. Y me queda Inquisición, ¿no? Conocimientos de la historia. Perfecto. Vale, vamos atrás. Y en Orleis, mira todo lo que nos acaba de surgir. La madre que me trajo. Vale, el juego de la verdad, un juego peligroso. Ruiseñor, hemos subestimado el peligro. Nuestro amigo el marqués se reunió con una docena de nobles la semana pasada. Sobornos en forma de regalos cambiaron de manos. Muchos de ellos bustos de Justinia V. Nos hemos apropiado de uno. Está hueco y lleno de lirio rojo. Esperamos instrucciones, pescador. Vale. Recursos del acceso. Ha llegado el cargamento de materias primas del acceso occidental. Lustre Paragón 3 y Champiñón de las Profundidades 3. Bueno, pero mira, recursos del acceso ya quiere decir que nos van dando cositas, por lo menos, de gratis por la cara, ¿sabéis? Esto de asegurar una fuente para el puesto avanzado. El origen de los agentes tenebrosos. ¿Esto lo hemos hecho? No. Es que iba a decir yo. ¿Media hora, 25 minutos o 21 minutos? Vale, 21, mando a Cullen, es que ya ni lo leo. Investigar el antiguo laboratorio. Los últimos Venatori han abandonado el antiguo laboratorio tras el ataque del Inquisidor. Estamos seguros de que han dejado atrás secretos de los Venatori, de los antiguos Tevinteranos o de ambos. No deberíamos permitir que el desierto los enterrase. Pescador. Leli 312 y esta 324. Pues mandáramos a Leli, ¿no? Y esto de aquí, conseguir metales, todo lo que reluce, subir la moral, localizar a Rhys. Esto era para Cole. Un batallón por Seri Berchiel. Liberar en Pris du Lion. Observar el punto muerto. Ah, salto del cazador, cierto. Investigar salto del calzador. Una carta para el comandante Cullen con información sobre la apóstata. Todo lo que puede decir sobre la apóstata es que cuando le pregunté por qué no se había unido al círculo, declaró que el cantar de la luz era para los humanos y no significaba nada para ella. Espero que esta información sea de ayuda. Seguir investigando. Oro 94. Bueno, ¿y esto de aquí? Una amiga en Carinus. Según Dorian, aunque la mayoría de maeses de Tevinter no apoyan a los Venatori, no moverán ni un dedo para impedir que estos causen estragos en el sur. No obstante, hay algunos que ven el culto tal cual es e intentan sacarlo a la luz. Un contacto entre los maeses de Carinus, que responde al nombre de Maevaris Tilani, intenta presentar una ley ante el Senado Imperial que verá las actividades de los Venatori muy restringidas en Tevinter. Dorian sugiere que sería beneficioso que la Inquisición apoyara discretamente a Maevaris, y que eso, a la larga, podría movilizar las simpatías de otros maeses que temen lo que representa Corifeus. Bueno, joder, 236. Va la llama, ¿no, Josephine? Joder, la pena es que no podamos hacer otras cosas por aquí, como conseguir metales, que no lo puedo hacer, o subir la moral. Es que no puedo, tío. O sea, lo quiero mirar porque a lo mejor, ¿sabes? Se abre aquí el triple eje del mal ese en el que no son ni Cullen, ni Josephine, ni bueno. Nada. Pues ya están los tres. Tenemos poder 96. Madre mía. Bueno, ¿y en Ferelden tengo algo pendiente de recoger? No. Es que, uff, tenemos aquí una barbaridad de cosas después en Ferelden, ¿eh? Para hacer. No sé, yo por ahora creo que me voy a centrar en Orleis. Para la historia y todo, porque hay muchísimas menos cosas que en Ferelden, no sé por qué.
Hay muchísimas menos cosas y bueno, parece que es mucho más sencillo y no piden tantos puntos en realidad. O sea, tenemos 96 de poder, o sea que yo creo que vamos sobradísimos para desbloquear absolutamente todo además. Pero bueno, hay un mogollón de cosas por hacer por aquí. Bueno, pues vamos para atrás. Ya dejo esas misiones para mañana y cortamos directo, ¿vale? Así que nada, gente, le voy a dar F5. Y bueno, pues nada, como siempre, agradeceros el estar ahí hasta el final. Espero que os lo estéis pasando genial mientras vicio este grandísimo juego. Y antes de marcharme, como siempre, os recuerdo lo de seguirme y activar las notificaciones para verme cuando esté en directo, además de seguirme en las redes sociales. Tenéis todos los links en el canal de Twitch, ¿vale? Así que nada, un saludo muy grande, un abrazo muy grande, os quiero muchísimo, gracias por estar ahí hasta el final y espero que os vaya todo genial, ¿vale? Venga, nos vemos para la próxima. ¡Hasta pronto!